Te damos gracias. Gracias, Señor, porque aquí hay más de dos o tres. Y tú estás en este lugar, Señor, para sanar, para fortalecer, para bendecir. Amado Dios y Padre nuestro, abre los cielos en el nombre de Jesucristo. Abre los cielos y derrama tu bendición. Derrama lluvia poderosa del Espíritu Santo. Derrama el fuego del Espíritu Santo. Derrama la unción del Espíritu Santo. Padre, mientras hablamos tu palabra poderosa, Señor, manifiesta el poder y la potencia de tu palabra. Sana tu enfermedad. Amarra tu espíritu inmundo. Rompe tu atadura. Deshace las obras del infierno y de las tinieblas. Señor, atamos todo lo que es mental, todo lo que afana, preocupa, molesta, estorba, en el nombre de Jesús. Y clamo la gracia poderosa de nuestro Dios, tus ángeles con espada de fuego, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, mientras están aquí, guarda sus bienes, sus casitas, y toca a su familia, toca, Señor, a los que están lejos, a los que oyen en la radio, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita su misericordia. Bendito su nombre glorioso. Y bendita esa sangre poderosa. Hay poder en tu sangre. Tu sangre tiene poder. Lo que tu sangre cubre, el maligno no lo puede tocar. Gracias, Padre, por darnos a Cristo. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, tu sangre preciosa, y al bendito Espíritu Santo. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra. Dile al Señor la gloria, la honra, la alabanza, alábelo. Bendiga su santo nombre. Levante sus manos y bendiga el nombre del Señor. Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Declare su nombre glorioso. Declare que Él es el Señor de su vida. Declare la potestad y la majestad que viene de su trono poderoso sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. Alabamos su nombre, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la majestad. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Y su pueblo dice, ¡amén! Y le da un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Saluda a esta señora y dígale, todo está bien. En su presencia. En su presencia está todo bien. ¿Cuánto lo querés? Amén. Amado mío, tome su asiento, Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche tan linda. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12, el libro de Éxodo, capítulo 12 de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabe qué significa que la Biblia es la palabra de Dios? Significa que en este libro sagrado usted encuentra la voz de Dios. ¿Sabe lo que es la voz de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? Diga a su lado, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué acabas de hacer? Voltea para que te suave, dile la mano con cariño, a ver, con cariño, dile la mano con cariño. Dígale que Dios te bendiga mucho. A ver, ¿se lo dijo? Amén. Mírele a los ojos ahora que te suave bien. Que Dios te bendiga mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que acaba de hacer usted? Usted acaba de dar una palabra que sale de su corazón. Eso es que te lo salió de tu corazón. Preguntale a que está a su lado, ¿vos querés que Dios te bendiga, no? Vamos, mira que está a su lado y pregúntele, ¿vos querés que Dios me bendiga, no? ¿Usted quiere que Dios bendiga al que está a su lado? ¿Qué es eso, iglesia? ¿Qué es eso? Es la expresión de tu espíritu. Es la expresión de tu alma. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la expresión de la mente de Dios. Es la expresión del corazón de Dios. Es la expresión de su pensamiento.
Pregúntale a que está a su lado, y cuando estás en casa, ¿qué sale por esa boquita? Hola. Pregúntale que, otra vez a que está a su lado, ¿qué sale por ahí cuando estás en casa? La expresión de tu corazón, la expresión de tu alma, la expresión de lo que tienes en tu interior, eso sale hacia afuera. Por eso los niños cantan en la escuelita, cuidadito tu boquita lo que habla, pues tu Padre Celestial te vigila con afán, cuidadito tu boquita lo que habla. Es la que está a tu lado. Tú cuida lo que sale de tus labios. Esa es la palabra de Dios, amado mío. ¿Qué es la palabra de Dios? El pensamiento de Dios. Salió de la boca de Dios. Usted cuando sabe eso tiene un arma poderosa para usarla en la oración. Padre, tú dijiste. Cuidado con eso. Es un arma poderosa. Tus labios lo hablaron. Tu boca lo pronunció. Está aquí escrito. Que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Está aquí escrito. Usted empieza a ir a la presencia de Dios con algo firme en sus manos. Perdóname. Que confiesa su pecado alcanza misericordia. Límpiame, pues derramaste tu sangre para limpiarme. Ore conforme a la palabra. No ore conforme a sus emociones. Ore conforme a lo que Él prometió que haría por usted. Y Él aquí tiene promesa para su cuerpo. Tiene promesa para su alma y tiene promesa para su espíritu. Eso significa salvación, sanidad y liberación. ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Tenemos un Dios que salva! ¡Tenemos un Dios que salva! ¡Tenemos un Dios que salva! ¡Oiga! ¡Es un Dios completo! ¡Es un Dios que atiende todas sus necesidades! Sana, salva y libera. Maravilloso. Por eso cuando eso entra en nuestras entrañas podemos decir, maravilloso Jesús es para mí. Eso es claro, solo para nosotros parece que fuera. Y el resto, le dije, cuando eso penetra en sus entrañas, entonces usted puede decir, a ver, maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila el panal. ¿Otra vez? Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila el paná. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podríamos seguir cantándolo, pero al final del culto muchos podrán decir la otra parte de ese corito. Me liberó. Hay otros que no están libres. Aquí hay gente que no está libre. Hay gente que está viviendo bajo una opresión. Hay gente que está viviendo bajo el látigo de sus emociones. Aquí hay gente que está viviendo bajo el látigo de su enfermedad. Aquí hay gente que está viviendo el látigo de la lengua ajena. No sé por qué vino el culto. Pero Dios quiere sacarte. Mira que está a tu lado, yo sé por qué viniste. Porque Dios quiere sacarte del yugo de la esclavitud. Vamos a la escritura. Él va a hablar sobre lo que acabamos de hablar. Él va a hablar y confirmar lo que acabamos de decir. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero en los meses del año. Está hablando del mes de abril. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, el 10 de abril, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haré la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas
o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes, en los dos postes, y en el dintel de las casas, en lo que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. Repitan conmigo, la sangre os será por señal. Díganlo otra vez. La sangre os será por señal. Una vez más. La sangre os será por señal. Díganlo más fuerte. La sangre os será por señal. Díganlo todo. La sangre os será por señal. Hagan una vez más. La sangre os será por señal. Aleluya. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová había mandado. Gloria a Jesús. ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Levante su mano derecha. Cierre sus ojitos y mire para arriba, para el cielo, para el Señor. Su mano derecha levantada, sus ojos cerrados, su rostro hacia arriba. Y repita con el pastor. Padre amado, Padre amado, gracias por la Pascua, gracias por el Cordero Pascual, gracias por la sangre, gracias Padre por darnos a tu Hijo, el Cordero de Dios, por su sangre preciosa. Hay poder en su sangre, hay virtud en su sangre, hay limpieza en su sangre, hay perdón en su sangre. Hay amor en su sangre. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Que ella me limpie, que ella me lave, que ella me purifique cuerpo, alma y espíritu para siempre, siempre y siempre. Amén. Den un aplauso al Señor por su Gloria al Señor. La gana de adorarlo.
Me gana de bendecir su nombre por esa sangre preciosa. El pueblo de Israel estaba esclavo en el pueblo de Egipto. Lo único que podían oír era el látigo del capataz. Y esos estaban. 430 años estuvieron desde que entraron en Egipto. Y esos 400 años que estuvieron de esclavos, 400 años de esclavos, lo único que hacían era tener hijos para que vayan a pisar barro. Pisaban barro y estaban moliendo barro y haciendo todas las tareas que los egipcios no querían hacer, porque usaban para eso a los esclavos. La Biblia habla de que Egipto es símbolo del mundo y Faraón es símbolo de Satanás, del diablo. Así que cuando hablamos de Egipto, hoy en la actualidad lo comparamos con el mundo. Así estábamos nosotros en el mundo, pisando barro, pisando lodo. Cuando vemos a nuestros jóvenes fumando y tomando, cuando vemos a nuestros jóvenes fornicando y adulterando, cuando vemos a los matrimonios rompiéndose vilmente por irse atrás de un hombre que no vale nada, una mujer abandona su hogar, su familia, cuando vemos un hombre que abandona a su esposa y a sus hijos, cuando vemos a nuestros jóvenes que abortan, cuando vemos a los ancianos borrachos y yéndose del hogar, cuando vemos la destrucción que el diablo está haciendo, vemos que la gente está sin Dios y están esclavos. Literalmente así, están esclavos. Esclavos de sus pasiones, esclavos del pecado. Cristo Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando dice y pronuncia la palabra verdaderamente libre, está hablando que son libres en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hay gente que es libre en su cuerpo. Ellos suben a su auto y salen y entran y suben y bajan y hacen lo que quieran con su vida. Pero son esclavos en sus almas. Son esclavos en sus espíritus. Son esclavos por dentro. Están ligados al odio y al rencor y al resentimiento y no pueden perdonar. Por tanto, la palabra de Dios viene y queda como que si fuera en el camino. Ustedes conocen lo que es un caminito en el medio del campo. El Señor dijo que el sembrador salió a sembrar y mucha gente oye la palabra, pero la palabra no penetra en el corazón y no produce fruto porque queda en el camino y vienen las aves y la comen. Y esas aves son los demonios que traen duda, temor, ansiedad, depresión y no es fructuosa la palabra. No pueden creer en Dios. Luego se ven reflejados en otros cristianos y dicen, no sé cómo hacen. Porque escucho la palabra de Dios, quiero creer en Dios, pero no produce fruto adentro de mi alma. Oigo de Dios, pero no tengo paz. Oigo de Dios, pero no puedo perdonar. Oigo de Dios, pero no me puedo liberar. ¿Por qué razón? Porque hay una lucha imponente. Usted no se hace una idea. La lucha terrible que hay arriba de los aires por su alma. Hay fuerzas invisibles, dígale que está a su lado, aunque no se vean, existen. Hay fuerzas invisibles poderosas que están luchando y no están luchando por el gobierno ni están luchando por ganar una guerra, por petróleo o por alguna cosa material. Están luchando para enseñorearse, ser señores de tu alma. Ellos quieren el control de tu vida y de tu alma. Se está lidiando la última gran batalla, se está lidiando la última gran guerra, se está lidiando la batalla más impresionante para que se establezca un imperio de maldad tan imponente y tan espantosamente horrible. Y quiero que presten tanta atención que no se mueva ni siquiera un dedo para que puedan entrar esta palabra profunda en su corazón. El hombre cuando fue puesto en el huerto del Edén, antes de estar en el huerto del Edén, voy a decir algo poderoso, gloria a tu nombre Señor, antes de entrar en el huerto del Edén, Dios tenía aquí en la tierra a los principados, a las potestades, que hoy se llaman principados y potestades, pero que estaban al mando de Lucifer, que no era Lucifer, era el arcángel de luz, el arcángel lucero, y él amaba este lugar, y desde este lugar él tuvo un sueño de tener su propio reino, y anheló en
su corazón y concibió un pensamiento de maldad. Pero Dios es eterno y Dios lo había creado y Dios tenía el control de él, absolutamente de él y de toda la fuente de ángeles poderosos, gloriosos y maravillosos que adoraban a Dios desde aquí de la tierra. Ezequiel e Isaías dice que en el huerto de Edén ahí estuviste. Cuando él cometió un error y concibió en su interior un pensamiento contra Dios, fue destronado y el poder le fue quitado. El poder es la capacidad de amar, de adorar y de vivir en la luz gloriosa de la presencia de Dios. Y entonces, en ese cataclismo que logró Satanás hacer, destruyó este mundo. La Biblia comienza de esa manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y lo hizo hermoso y perfecto. Entre el versículo 1 y el versículo 2 dice: y la tierra está desordenada y vacía. En el contexto original dice: y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y ahí entra el cataclismo de Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y Dios lo destronó y él destruyó todo lo que Dios había creado, que lo había puesto en sus manos. Y como lo había puesto en sus manos, él tenía cierta autoridad para destruirlo, porque de lo contrario Dios lo hubiera detenido para que no destruyera su creación. Pero Dios le había dado autoridad sobre esa creación, que es el planeta Tierra, y parte del cosmos, parte del sistema solar y de los planetas. Cuando él vio que Dios comenzó en Génesis 1, lo que hoy conocemos como Génesis 1, a crear todas las cosas, y luego ordenó todas las cosas, y luego puso del polvo de la tierra, creó un ser humano, creó un hombre, y sopló en su interior el Espíritu de Dios. Satanás se quedó tan asustado y tan sorprendido, y se comenzó a llenar de ira y de celo, porque ahora ese ser que Dios había creado del polvo de la tierra era semejante a él. Tenía ojos, tenía boca, tenía oídos, tenía manos, podía hablar. Y había una gloria alrededor de Adán, la cual Satanás no podía traspasar. Se cree que Adán vivió 1000 años aquí en la tierra, un día glorioso de Dios, y que en ese tiempo Adán puso nombre a todas las cosas que existen aquí en la tierra, y Satanás no pudo penetrar la gloria de Dios que estaba en Adán, porque Adán estaba amorosamente sujeto al Padre. Le obedecía en todo y tenía una comunión perfecta, y la Escritura dice que Adán veía a Dios, que Dios venía en la brisa de la tarde y hablaba con él y tenía perfecta comunión. Luego, Dios vio que Adán, al poner nombre a todas las criaturas, no encontró entre las criaturas creadas ayuda idónea para él. En ese momento no había pecado, había pureza, había amor y había santidad. Los animales estaban puros, limpios, santos, no había maldad. Ni un animal dañaba a otro, ni un animal tocaba a otro, no había derramamiento de sangre. La culebra no era venenosa, no tenía veneno en su boca, ni el león ni los animales comían sangre, como hoy lo vemos que los animales, las fieras comen sangre. En aquel momento no era así. En el Isaías 65 y 66 habla que Dios va a tornar este mundo en el milenio cuando venga Cristo como fue en el principio. El león comerá paja como el buey y el cordero morará con el lobo y no harán mal. Y un niño jugará en la cueva de la culebra y ninguno hará mal ni habrá veneno en ellos para hacer daño a nadie. El sueño de Dios fue interrumpido cuando Dios le creó una ayuda idónea para el hombre. Cuando el sueño de Dios fue interrumpido, que Dios creó a la mujer. Ahora, es muy bueno y sería interesante que nosotros meditáramos en esto. Dios trajo a la mujer a la tierra. Y cuando Dios trajo a la mujer, Satanás observó sus movimientos en todo momento. Pero observó una cosa importante: que la palabra de autoridad le había sido dado a Adán, y Adán estaba sujeto al Padre, y Satanás no pudo penetrar esa relación. Y cuando Satanás no pudo penetrar esa relación, oigan bien, Satanás observó que la mujer tenía que estar sujeta a su marido, que la mujer tenía que estar bajo la cobertura de Adán, porque fue nombrada ayuda idónea de él. Ahora, el hombre solamente sabía lo bueno, por tanto solamente sabía obedecer a Dios. Y si el hombre solamente sabía obedecer a Dios, así seguiría por la eternidad.
El hombre obedecería a Dios, Adán obedecería a Dios y Eva obedecería a la mujer. Eso sería perfecto. Pero, donde no hay ley no se culpa de pecado. Si usted no le dice a un niño no toques, el niño va a tocar, y tocar para él no es malo. ¿Cuántos entienden eso? Si usted hace su pastel y lo pone en la mesa y le dice a todos los niños, no le dice a los niños que no lo toquen, esos lo van a tocar. Nadie le dijo que no lo toquen. Mira, le gusta y lo come. Esto es lo que Dios le dijo al hombre. Todo lo que he creado es bueno. Todo lo que he creado es bueno para su mantenimiento. Ahora, también presten atención a esto y observen. El hombre, el ser humano, Adán y Eva, no comían carne. Ellos no comían carne. Ellos vivían de las frutas, de las nueces, avellanas, y todo lo vegetal que hay en la tierra, y frutas, y árbol que da semilla, y árbol que da su fruto, será para vuestro mantenimiento, y fue así. ¿Cuánto tiempo vivió Adán junto a Eva? No se sabe. Pero ellos estaban en una inocencia. Y disfrutaban de ese jardín y comían y estaban en paz y en comunión con Dios. Dios descendía y hablaba con ellos. Había una comunión perfecta. Ellos no tenían por qué preocuparse que el diablo andaba por ahí suelto. No tenían por qué preocuparse. Ahora, el diablo estaba ahí, pero Dios no se los dijo. ¿Por qué? Porque habría de decírselo. Si ellos estaban sujetos a la palabra, Satanás no podía penetrar esa barrera. Dile que está claro, para la oreja. Si ellos estaban sujetos a Dios y sujetos a la palabra, no tenía por qué temer a Satanás. No tenía por qué temer a los demonios. No tenían por qué tener temor de fuerzas extrañas, porque esas fuerzas extrañas y todo el imperio de Satanás y su maldad no podía llegar por causa de la gloria y por causa de guardar la palabra de Dios. Cuando esos obedecieron la palabra de Dios, la palabra de Dios caminaba como una gloria alrededor de ellos, y donde ellos estuvieran, la poderosa palabra de Dios te protegía. Toda fuerza maligna no podía revertir, porque toda fuerza maligna empieza a manifestarse también por una palabra. Oíganlo bien. Toda fuerza del mal también comienza a manifestarse por una palabra. Una palabra de codicia. Tengo una plata dulce para que haga, ¿no te interesaría? ¿Y qué tengo que hacer? Agárrate ladrillo que está envuelto aquí en papel y lo llevas allá hasta el ladero y lo entregas a fulano. ¿Y qué me vas a dar? Y te voy a dar 5,000 pesos. Ah, solo por llevar eso me va a dar 5,000 pesos, me dará 500 pesos. No, te voy a dar 5,000. Y entonces le empieza a gustar la plata dulce. Y entonces a usted le ponen un nombre. Dice, esta es mi mula. Mula se le dice a los que transportan drogas de un punto a otro punto de la ciudad. Lo único que si te pescan, te ponen en una jaula para mula. ¿A quién le gusta ir a esa jaula? Pero viene una palabra y te dice, ¿querés plata? ¿Querés un dulce? Mirá que el dulce pica los dientes, dice tu mamá. Pero dice, ah, pero no hay problema. Va por la vidriera de la veterinaria y hay veneno para rata. Y la rata que ha comido el dulce dice, me mata, pero me gusta. Dice que está a tu lado, para la oreja. Porque son palabras. Y hay palabras que vienen contra nuestra mente y nuestro corazón con la intención de romper la protección a nuestro alrededor. Palabras que envía Satanás a la mente. Palabras que envían amigos y amigas a la mente. Palabras que dice el esposo a la esposa y dañan la mente. Y tratan de romper la resistencia. Tratan de romper el afecto. Tratan de romper el amor. Tratan de romper las cosas buenas, las buenas costumbres. El Señor dice en su palabra, mirad que las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Y el proverbio de Salomón dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
Decirle a que está a tu lado, cuida tu lengua. Cuide eso. Tan chiquitito. A ver, muéstrele a que está a su lado como su lengua. Algunos de seguro que hacen así. Una puntita. Decirle a que está a tu lado, si es algo más grande que es. Vamos. Algunos salen como un látigo y otros como una corbata. Decirle a que está a tu lado, a ver cómo es tu lengua. Está verde por el mate. Se me avergüenza mostrarlo. Pero Satanás lo que estaba tratando de hacer es buscar dónde penetrar una palabra, porque él había oído el diálogo con Dios. Todo lo que he creado es para ustedes. Solamente he puesto mi patente. Dígame que está a su lado. ¿Saben lo que es una patente? ¿Qué es una patente? Es un número. No, no me refiero solamente a la patente de su moto o de su auto. Usted inventa un auto, usted inventa un cenicero para las motos, y entonces va y lo tiene que patentar como un invento. Usted inventa una máquina para cosechar algodón, usted inventa un taquígrafo, usted inventa una locomotora, usted inventa un aparato para los sordos escuchar. Usted inventa el teléfono. Usted inventa el filamento donde la corriente pasa de un polo a otro polo y allí se hace la luz. Se inventó la bombita. Mire que está tirado. Está diciendo que esos fueron todos inventores evangélicos. Y ellos tuvieron que patentar y le dieron una patente. Y nadie podía inventar eso sino con el permiso de esa patente. Usted inventa un caramelo y va y lo registra y lo patenta y dice, yo hice caramelos con terrones de azúcar. Inventa un dulce para diabéticos y va y lo patenta y le dan una patente a usted. ¿Está escuchando? Inventa un desengrasante para sacar la grasa de la cocina. Todas las mujeres dijeron, qué bien. Y entonces usted va y pone esa patente y lo registra ese producto. Y entonces esa patente dice, esto es mío, yo soy propietario de esto. Esa patente dice que eso es suyo. ¿Escucha? Lo mismo que la patente de su auto, tiene un número para identificarlo a usted. Y usted tiene un documento que dice que ese vehículo es suyo. Y ese vehículo es suyo por el número de la patente que tiene un registro. Esto es suyo. El árbol que estaba en el huerto estaba diciendo a Adán y a Eva y a todas sus generaciones que venían después, que ese árbol era de Dios. Y cuando Dios le dijo, no lo comes y no lo tocas, le estaba diciendo que eso, estaba recordando a Adán y a Eva que Dios era propietario de sus vidas, que Dios era propietario de ese huerto, que Dios era propietario de todas las cosas. Y cuando Dios le dijo que no lo toquen ni lo coman, el enemigo de sus almas, el diablo, le estaba escuchando. Así que Satanás se acercó y trató de penetrar la protección que había alrededor de Adán. No pudo. Tuvo que entrar por la mujer. Ahora lo que le dije que íbamos a meditar era esto. El diablo pudo burlar el cuidado de Dios. Pudo burlar el diablo el cuidado de Dios en Adán y Eva. Y pudo penetrar. O Dios permitió de antemano ya que el hombre iba a tener que enfrentarse a una terrible decisión. ¿Estaba en los planes de Dios la caída del hombre? Porque muchos de ustedes no podrán soportar lo que les diga ahora. Porque eso ha enviado millones y miles de millones al infierno y todavía están ahí, y algunos están hace 4.000 años ahí. Otros están hace casi 6.000 años allí. ¿Hay alguien que tiene nombre y apellido que hace 6.000 años que está allí? Mira que está tratando de decir, se llama Caín. Caín hace casi 6.000 años que está en el infierno. Y todavía está con su cuerpo. Y todavía está gimiendo. Y todavía está queriendo salir. Y usted me dice, ¿me está queriendo decir que Dios aprobó que millones de hombres fueran lanzados al infierno? Dios no aprobó que millones de hombres fueran lanzados al infierno. Pero Dios aprobó que la palabra de Él es verdadera. Dios aprobó que la palabra de Él tiene poder. Y que si los hombres guardaran la palabra de Dios,
Otra palabra no podía traspasar la palabra de Dios. Dios estaba demostrando que su palabra es una protección en nuestro cuerpo, alma y espíritu, y que si nosotros damos oído a otra palabra y la atesoramos en nuestro corazón, abrimos una brecha para que otro ser espiritual y otra palabra venga adentro de nosotros y cambie nuestra naturaleza. Y es lo que vemos hoy en el mundo. Hoy en el mundo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón más terrible? ¿Cuál es el trágico pecado de la humanidad? Que la humanidad ha oído otra voz. Y si meditamos profunda y seriamente, el 90% de nuestros problemas es que hemos oído otra voz. Obsérvese, mi madre un día me comentó y me dijo, le digo, mami, el día que te casaste, ¿cómo fue? Bueno, no fue del todo lindo, me gané unos buenos pellizcones de mi madre. Porque tu padre tenía 25 años más que yo. Y mi madre me pellizcaba y me decía, ¿por qué? Pero ella escuchaba otra voz. Tenemos la voz de nuestra mente, nuestros razonamientos. Tenemos la voz de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Tenemos la voz de Dios, nuestra conciencia, que habla en el espíritu, habla el alma, habla el cuerpo y habla el espíritu. Y usted tiene que convivir con esas tres voces. Usted razona, usted piensa, y usted tiene una voz que es la voz de la conciencia, que es Dios hablándole a usted, para hacerlo volver del mal camino. Y Dios tiene todo el derecho, aunque el hombre haya cometido pecado, de hablarle, porque Dios tiene derecho legal por ser el creador y diseñador de nuestras almas, y de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Si bien Dios aborrece al pecado, todavía ama al pecador y quiere que todos se vuelvan a Dios, conozcan la verdad y sean salvos. Pero no todos quieren obedecer a la voz de Dios porque están endulzados, enamorados con otra voz. Viene la planificación de Dios por la batalla por tu alma. En la planificación de Dios por la batalla por tu alma, Dios ha creado un pueblo para que desde ese pueblo salga un reino de gente santa y sacerdotes para enseñar y dar a conocer a Dios, para que la humanidad esté preparada y tenga armas para poder pelear esa batalla que es invisible. Son invisibles sus pensamientos cuando usted se pone contra un familiar. Son invisibles los deseos cuando vienen a su alma y le hacen pecar. Son invisibles los anhelos de su alma cuando la ira sube al corazón de alguien y quiere venganza y quiere derramar sangre. Son invisibles los pensamientos de una persona que viene y maquina maldad. Por eso Dios dice, yo sé los pensamientos que suben a vuestras almas, a vuestro espíritu. Yo conozco los pensamientos. Dios se reserva el único derecho de ser quien puede escudriñar nuestra alma y nuestro corazón. Satanás no puede escudriñar tu alma y tu corazón. Satanás conoce en ti lo que él ha puesto en ti. Por tanto, si hay algo del diablo en ti, el diablo te conoce, porque hay algo de él en ti. Si hay ira en ti, si hay enojo en ti, si hay maldad en ti, si hay falta de perdón en ti, si hay odio en ti, si hay vicio en ti, si hay lujuria en ti, el diablo te conoce solo porque hay algo de él en ti. Pero cuando vienes a Cristo y te limpias en la sangre, en el perdón de Dios, se rompe todo lo que hay del diablo, y el diablo no te puede tocar, no te puede hablar, ya no puede poner algo adentro de ti. Amén. Que tú cedas a las presiones de él y él vuelve otra vez a hacer sus fechorías, y puede hacerlo en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Sé que para algunos se les está haciendo difícil decirle que está claro, esto no es un baby system, no es un kindergarten, no es un jardín de infantes,
esto, dile a que está a tu lado, no es primaria. Vamos, dile a que está a tu lado, esto no es primaria. Aunque la Biblia dice, ¿por qué os habéis hecho tan tardos y tan lentos? Debiendo ser ya maestros de la palabra, es necesario que se os dé leche otra vez. Pero a muchos de ustedes, aunque sean niños espirituales, no les gusta la leche. Porque uno le empieza a hablar, Cristo te ama, ya sé que Cristo me ama. Cristo te perdona, ya sé que me perdona. Y no sabemos qué queremos escuchar. Porque tenemos un fastidio, porque hay un paquete. Parece que tenemos la cabeza hueca, como un zapallo. Decirle que está a tu lado, ¿qué es un zapallo? ¿Qué tenés en la cabeza, un zapallo? Porque lidiamos con los problemas. Lidiamos con las broncas, lidiamos con las angustias, lidiamos con las tentaciones, lidiamos con las luchas que vienen a nuestra carne y no sabemos repelerlo. Pareciera que no tenemos fuerza y nos va a vencer. Y que cuando nos va a vencer, parece que vamos a ceder. Mira que tú damos bienvenido a la escuela, recluta. Dígale que está a su lado, hey, recluta, bienvenido a la escuela. Te van a entrenar para ser un general de Dios. Te van a entrenar para ser un general de Dios. Amén. Te van a entrenar para ser un general de Dios. Amén. Para conocer al revés y al derecho. Y tener una nariz bien grande. Y oler bien al enemigo cuando viene lejos. Sonar la alarma. Dar la alarma en mi monte santo. Diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. Dice que está a tu lado. Muy bien, recluta. Muy bien. ¿O no? ¿No cantamos nosotros? Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. ¡Vamos! Después de la batalla nos coronará. Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará. En aquella salvación. Más allá, en aquella salvación. Después de la batalla nos coronará. En aquella santación. ¿Puedes ir a ver? Amén. ¿Puedes ir a ver? Amén. A ver los reclutas, un fuerte aplauso al Señor. Esta batalla que se está generando es por la posición. Oigan bien y no se distraigan. Esta batalla que se está lidiando es por la posición. Una vez más, esta batalla que se está lidiando es por la posesión. ¿Qué es lo que quiere poseer? Tu alma. Satanás quiere el mundo para él. La Biblia dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. ¿Cómo van a pelear contra el Cordero? ¿Por qué Satanás presionó al hombre? ¿Por qué Satanás lo observó primero? ¿Por qué Satanás lo observó? Cuando lo observó dijo, ¡wow! ¡Esto es tremendo! ¡Oh! ¡Si yo agarro! ¡Pero esto es tremendo! Satanás observó a los animales y la vaca. Y sacaba una lengua y comía los mocos. Y dice, no, no me gusta ese diablo. No, tampoco me gusta. Pero cuando vio al hombre, el diablo dice, wow, mira cómo se pone derechito, mira cómo levanta, wow, es completo, me gusta. Y el diablo veía al hombre así, y luego miraba en el centro del huerto del Edén, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Todo el conocimiento y la sabiduría que el hombre hoy tiene. Imagínese muy atrás, en el huerto del Edén donde el hombre vivía, en una plena selva. Y conocer de tecnología y de bombas y de edificios y de... El diablo empezó a soñar y dice, yo quiero este hombre para mí.
Yo quiero este hombre, pero así como está, no, porque parece que hay que cambiarle los pañales y darle el biberón y enseñarle a caminar y A, B, C, D, C, hay que enseñarle todo. Pero si él comiera del árbol del conocimiento, él tendrá legalmente el conocimiento de Dios, la ciencia del bien y la ciencia del mal, él la tendrá en él. Y si yo me apodero de ese hombre, ¿qué herramienta para edificar mi reino contra Dios? Recuerde que Satanás podía andar alrededor de la tierra, el hombre no. No podía mirar más allá de un kilómetro de él. Escuche eso. El diablo podía salir hacia los otros planetas, a las potestades de los aires, las regiones celestes. El hombre no. Así que el diablo miraba la tierra desde arriba y soñaba diciendo, con la ciencia del bien y del mal, yo puedo crear máquinas para llegar hasta Dios a través del hombre y destronarlo. El diablo ha soñado. Ha soñado con su reino y ha soñado con su imperio de maldad. Y ha soñado con destronar a Dios. Cuando Satanás escuchó la voz de Dios al hombre, pero este es el árbol de la vida y este es el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. No le tocaréis porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Decía que claro, ¿qué tiene que ver con una manzana y qué tiene que ver con una mujer? No se puede tener una mente tan estrecha y tan cerrada como para decir, sí, el hombre comió del árbol de la ciencia bien y el mal, porque dice que conoció sexualmente a su mujer. Eso es una burrada, perdónenme la expresión, pero es una tontería pensar eso. Dios creó al hombre y creó con todas sus partes para su mujer y su mujer para el hombre, y los hizo como un complemento el uno al otro. Descartamos totalmente que no tiene nada que ver el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, con la parte humana o sexual de la persona. Nada que ver, no tiene nada que ver. Pero no, el diablo corrompió el sexo para corromper al hombre, para alejarlo de la presencia de Dios. Porque Dios no quiere un hombre corrupto. Dios hizo el amor y el diablo inventó el placer. Dios hizo el sexo perfecto para la procreación del hombre. El hombre lo tomó como un placer y como una diversión y como un negocio. Entonces ha hecho al ser humano sucio, profano, corrupto, inmundo, asqueroso, dañino, egoísta, materialista. Y entonces no hay lugar para el Espíritu Santo en esos corazones, y el diablo puede perpetuarse adentro de esas mentes corrompidas por causa del pecado, en las pasiones de la carne. ¿Están escuchando? Y luego, al poder entrar en el cuerpo, el diablo controla el alma, las emociones, los sentidos del hombre, y los ha ensuciado. De tal modo que el hombre es un ser profano y sucio. Y los pensamientos y las palabras y los deseos y los anhelos de Satanás al entrar en su espíritu inmundo adentro del cuerpo del ser humano. Podemos leer en los evangelios que cuando Jesús anduvo caminando en esta tierra, él echó de adentro de la persona espíritus inmundos. Hay mucha gente que no cree que el diablo puede entrar adentro de una persona. La Biblia dice que sí. El endemoniado gadareno tenía adentro de él una legión de demonios. Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y se cree que habían más de 2000 demonios, porque esos incluso anhelaron entrar en los cerdos antes que irse al abismo. El abismo es un lugar de fuego y de tormento donde ellos no quieren estar. Pero prefirieron morar adentro de los chanchos, adentro de los cerdos, pero estar aquí en el mundo en libertad. No es solamente que los demonios pueden, sino que a veces anhelan, porque no tienen otro lugar para ir, que el cuerpo de los animales. ¿Están escuchando? Y los espíritus inmundos pueden entrar en los cuerpos de los animales. Cuando Cristo Jesús anduvo aquí en la tierra, él observó y sacó de los cuerpos, de las mentes, de las almas, de las personas, a los demonios. Y los demonios salían. Dice, el demonio, por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. Y los demonios salieron del gadareno y entraron en los cerdos. Y los cerdos fueron y se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Estaban adentro de la gente. Y hay muchos testimonios más.
Pablo se da vuelta y le dice a la mujer pitonisa que hace muchos días o muchos fines de semana iban detrás de él diciendo: estos son hombres santos de Dios que os anuncian el Evangelio de Dios. Y a Pablo le desagradó la propaganda que le hacía el diablo. Y se dio vuelta y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y no entres más en ella. Y salió de la mujer el Espíritu, y la mujer ya no tuvo más poder de adivinación, porque a través de eso daba gran ganancia a sus amos. Y era esclava, prisionera. ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que dice eso? Que Satanás anhela la mente y anhela el cuerpo humano. Anhela la mente y anhela el cuerpo humano. El origen de sus problemas no viene de parte de Dios. El origen de sus angustias y sus tristezas viene de parte de una intervención demoníaca en su mente, en su espíritu o en su cuerpo. Y hay puertas abiertas. Y déjeme decirle que a usted no le agrada escuchar esto, pero es la verdad. Las puertas por las cuales Satanás entra a tener control de su mente, de su corazón y de su cuerpo se llama desobediencia. La desobediencia a los mandatos divinos, la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a la voluntad santa de nuestro Dios. Y entonces Satanás presiona nuestra mente de muchas maneras. Y en el sistema social que tenemos, desde que enviamos nuestros niños a la escuela, desde que enviamos nuestros niños al jardín de infantes, desde que enviamos nuestros niños a la secundaria y a la universidad, ellos están siendo bombardeados continuamente por otras personas que también han sido bombardeadas y contaminadas. Jesús lo explicó de esta manera: cuando andaba por los sembrados y sus discípulos tenían hambre, comían sin lavarse las manos porque no había una laguna o una canilla para lavarse con agua. Y entonces los que andaban observando a Jesús para ver si no cazaban en algún error para criticarlo, le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos? Y Jesús se cansó de tanta perorata. ¿Y por qué tus discípulos comen espigas sin lavarse las manos? ¿Y por qué comen boñato cocido sin lavarse las manos? Porque iban de una ciudad a otra y a veces les tocaba dos o tres días llegar de una ciudad a otra. Pues entonces tenían que armar sus campamentos. Y Jesús se para y le dice: ustedes son unos pedazos de hipócritas, ¿verdad? ¿No saben acaso que lo que entra en el cuerpo del hombre no contamina al hombre porque va al estómago, de ahí sale a la letrina? Así que comer con la mano sucia no contamina al hombre. Pero lo que sale de vuestras bocas sale de vuestros corazones y eso contamina a los hombres. Porque de adentro de ustedes sale la hipocresía, la maldad, la envidia, la soberbia, la malicia, el odio, la fornicación, los adulterios, los crímenes, los robos, el egoísmo. Eso de adentro sale y entra en la mente de los hombres y los contamina y los hace sucios. Dígale que está a su lado, palabras. Palabras. Dígale que está a su lado, actitudes. Actitudes. Dígale que está a su lado, acciones. Acciones. ¿Están escuchando? Amén. Las intenciones del corazón se manifiestan por palabras, porque la abundancia del corazón habla la boca. Las actitudes del corazón se manifiestan, las intenciones del corazón se manifiestan por nuestras acciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar y nuestra forma de actuar. Está denunciando quiénes somos nosotros por dentro, qué tan contaminados estamos, qué tan sucios estamos de las tinieblas, estamos a veces hastiados y cargados. Y nuestra conducta denuncia lo que tenemos adentro. Póngase a pensar, mire a su alrededor. Nomás tiene sus ojos, imagínese los pleitos de su hogar. Y observe usted que eso no viene de parte de Dios, sino que viene de corazones heridos, lastimados, cargados, egoístas, celosos, angustiados, fracasados. Hay fracaso en distintas áreas de la vida. No somos lo que quisiéramos ser. No tenemos lo que quisiéramos alcanzar. El doctor Santiago, hermano del Señor Jesucristo, el apóstol Santiago dijo: codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia. Y dice que llegan a matar. Pedís, y pedís mal, porque pedís para vuestros placeres y deleites. Y luego le dice: esas son almas adúlteras.
No sean almas adúlteras. Adúltero no significa solamente tener su mujer y mirar a otra mujer, si eso es adulterio, pero el adulterio encierra mucho más. O almas adúlteras, codician los bienes del mundo, codician tener, codician alcanzar, codician ir acá, ir allá, pero no piensan en Dios, piensan en ustedes mismos. Nuestro Dios está en su vientre. Y las almas cuando no tienen a Dios, ¿qué otra cosa van a pensar? Comer y dormir, ahí afuera dicen salud, dinero y amor. Decirle que de tu lado no escuchaste decir eso. Ay, mijita, que Dios te dé salud, dinero y amor y que seas muy feliz. Salud, dinero y amor, salud, dinero y amor, salud, dinero y amor. Y ahí encierra todo el querer del hombre cuando no tiene a Dios. Y parece que esas son las máximas que podemos escuchar de nuestros tíos, abuelos y parientes. Ay, que sean muy felices. Mijita, te deseo lo mejor, que tengas salud, dinero y amor. Pero mucha gente está saludable, mucha gente tiene dinero, mucha gente tiene su amor, su esposa, sus hijos, pero dentro están vacíos de Dios. Y a la larga o a la corta termina leudando hacia afuera la ansiedad que tienen y buscan llenarlo con otras mujeres, pensando que es eso lo que necesitan. Muchas veces van al médico, el médico le dice a un veterano de 50 años, dice, lo que pasa es que le ha venido la segunda juventud. Y usted, abuelo, tiene 75 años, pero ahora se siente joven como un potrillo. Ah, dice, yo me siento bien joven. Yo me siento bárbaro, dice. Y el abuelo con sus rodillas grandes así, y dice, sí, yo me siento bárbaro. Estamos muy bien. Y usted dice, está pura risa. Y el médico le dice, usted ha venido la segunda juventud. ¿No es la segunda juventud? ¿No hay segunda juventud? ¿No hay segunda juventud? ¿Está escuchando? A veces las mujeres también andan en sus 50 años, 60 años, a veces andan en sus 65, no se quieren sentir jóvenes, pero tampoco se quieren maquillar mucho para no parecer una ferretería, pintada por aquí, por aquí, por aquí, por acá, y entonces no saben dónde ocuparse, y salen por aquí, y salen por allá, y salen por aquí, y salen por allá, y quieren andar por aquí, y entonces dicen, si es la veterana, ¿verdad? ¿Se cree que tiene 15? Si se siente una incomodidad adentro, ¿pero qué es eso que se manifiesta en nuestras vidas? No logramos entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son las fuerzas demoníacas que quieren tomar el control de tu mente y tu corazón y corromper las sanas costumbres para que no haya en tu corazón lugar para la palabra de Dios, para que no haya lugar para el Espíritu Santo, para que no haya lugar para Jesús. Y todo es distracción. A veces me pongo a pensar con tanta pena y digo, Señor, cuando son niños están llenos de distracción y a toda la distracción que tienen en la tele, en los videos, en los parques, en los cines, cumpleaños tras cumpleaños, y hay familias que si no celebran un cumpleaños parece que se mueren. ¡Se muere si no le celebran un cumpleaños al hijo! Y hay pastores que alimentan eso. ¡Ay, no sea tan malo, hermano, celebrar un cumpleaños! Bueno, la Biblia me dice a mí que el único que celebró un cumpleaños fue un impío y que le pidió como regalo de cumpleaños la cabeza de Juan el Bautista. Algunos dicen, ¡no, pero Abraham se reunió y celebró el destete del niño! Y y siempre cuando queremos disfrazar las cosas le encontramos excusas, porque la palabra de Dios fue hecha tan perfecta que los incontantes e indoctos, dice el apóstol Pedro, tuercen las escrituras para su propia perdición y conveniencia. Cuando quieren salirse con la suya, quédese tranquilo que le van a salir con la suya. Ahora, ¿cuál fue el plan de Dios? ¿Cómo enfrentamos esta batalla? Tenemos problemas en la mente, tenemos problemas en el cuerpo, tenemos problemas en el corazón, tenemos problemas en la contaminación que hay, tenemos problemas en la toma de decisiones. Hay un enemigo que está siempre bombardeándonos la mente. El pobrecito no hace nada, pero hay un pensamiento que te viene y te bombardea y dice, sí, ¿y qué estará pensando que está tan tranquilo? ¿Y qué estará pensando que estará tan tranquila? ¡Qué raro! ¿Nunca escuchó el dicho ese que dice, qué santo estará de guardia? Sí, qué santo estará de guardia. San Martillo, San Látigo, le habrá dado algunos chirros anoche. Le habrá pegado anoche, le habrá asustado anoche. Siempre tenemos que encontrar algún defecto en alguien.
No podemos creer que una persona puede cambiar. Y si cambia la otra persona, que tanto estábamos orando para que cambiara, ahora dice, yo no sé si es cierto que cambió. ¿Por qué? Pedro estaba preso en la cárcel, oiga esto, Pedro estaba preso en la cárcel, ¿y qué sucedió? La iglesia hacía oración sin cesar por él, y viene el ángel, lo liberta a Pedro de una forma magnífica, maravillosa, y Pedro va y golpea la puerta. Dicen, ¿quién será? Los soldados. Y seguía Pedro golpeando. Y va la muchacha, rode y dice, es Pedro, pero no abría porque no creía que era Pedro. Y va adentro y dice, es Pedro, estás loca muchacha, ¿por qué estamos orando? Para que Pedro sea liberado. Y Pedro liberado, pero ahora ellos no creen que es Pedro. ¿Qué nos pasa? Oramos a Dios por arreglar el templo, lo arreglamos y ahora dicen, ¿y de dónde sacó la plata para todo? Oramos por comprar la camioneta, tenemos la camioneta, dice, ¿y de dónde habrá sacado para la camioneta el pastor? ¡No estamos orando! ¡No estamos orando! ¡No estamos orando! ¡No estamos orando por entrar en la televisión! Cuando entremos en la televisión, ¿qué dirán? ¿Y de dónde sacarás para pagar la televisión? ¿Qué es lo que les quiero refrescar aquí, fresquito, de todos los días en nuestro diario vivir, en nuestro alrededor? ¿Qué es lo que hay? Ataques a nuestra alma y a nuestra mente. ¿Por qué? Tienen un propósito, iglesia. Esos pensamientos desalineados del amor, esos pensamientos desalineados fuera de la bondad y del afecto, ¿de dónde vienen? Incendiados por el diablo, el Señor dijo, tomen toda la armadura de Dios, todos los días vístanse la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Pastor, ¿qué es el yelmo de la salvación? Tomen la salvación como un yelmo. ¿Qué es un yelmo? Un casco que cubre toda la cabeza por detrás y por delante y calza arriba de los hombros. Tomen la salvación como un yelmo. Vístanse la coraza de justicia. Tomen la justicia de Dios y aplíquensela como una coraza. Cíñanse los lomos con la verdad. Tomen la palabra de Dios, que es la verdad, y cíñanse los lomos con ella. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen la palabra de Dios como una espada en el Espíritu. Tomen el escudo de la fe. Tomen la fe como un escudo para resistir los dardos de fuego del maligno. Y calcen en vuestros pies las botas del apresto del Evangelio de la paz. Sean pacíficos como quien anda calzado con las botas del Evangelio de Cristo. Esa es la armadura poderosa de Dios. Vistámonosla para evitar los dardos de fuego del maligno. De mañana, tarde y noche. Y aún cuando dormimos, vienen sueños sucios a perturbarnos con lo que hemos cargado en nuestra alma durante el día. Lo que vi, lo que oí, lo que imaginé, lo que pensé, lo que estuve deseando. Luego en la noche, Satanás arma un sueño sucio y estamos perturbados. ¿Se dan cuenta que necesitamos del Señor? Amén. Por eso Dios trajo la Pascua. ¿Cuál fue la Pascua? Y les enseñó a ellos un arma poderosísima. Necesito la atención de todos ustedes. Necesito la atención de todos. El arma más poderosa que Dios les dio fue el conocimiento que hay en la sangre. Y les dio dos caminos hermosos en un mismo camino. Número uno, que aborrezcan comer la sangre. Número dos, que comiencen desde temprana edad como nación a conocer el poder que hay en la sangre. Hoy nosotros podemos hablar de la sangre y sabemos que todo lo que habla de la sangre se refiere a la sangre de la cruz del Calvario, con la cual hemos sido lavados, comprados y limpiados para siempre. La sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados. Hoy lo sabemos, lo leemos y lo decimos casi de memoria. Gloria a Dios por eso. Pero la nación de Israel tenía que saber y entender de sus albores, de sus inicios, que hay poder en la sangre, y Dios les enseñó el respeto por la sangre. Y entonces, en un momento poderoso de gran liberación, Dios los puso bajo una huella de la sangre y les enseñó que la maldición de la muerte, al ver la sangre del Cordero, la sangre que era profética de aquel Cordero de Dios que vendría un día al mundo, y que la muerte al ver la sangre pasaría de alto, ellos dicen, ¿qué tiene la sangre que nos ha protegido? Porque en toda casa de los egipcios había un muerto. En toda casa había un muerto.
Pero en Israel no había muerte. Cuando ellos obedecieron a la palabra de Dios, diga conmigo la palabra, diga conmigo el pensamiento. Diga conmigo la intención, que el corazón de Dios es la palabra. Al obedecer la palabra, obedeces al Espíritu y te pones de acuerdo con la mente de Dios. Y Dios desciende su poder cuando obedece su palabra. Y es una poderosa protección la obediencia. Y nos dejó como símbolos por la debilidad de nuestras almas. Hasta que lleguemos a la herencia adquirida, que es la posesión adquirida de la vida eterna. Una vez estando en la vida eterna, una vez estando en casa, ya no necesitaremos la sangre, ya no necesitaremos el nombre, ya no necesitaremos la palabra, porque hemos sido redimidos, salvados y estamos en la vida eterna. Y ahí comenzará otra vida para nosotros y proseguiremos en conocer a Dios para tener la autoridad y llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ahora estamos en lo rudimentario por cuanto Él nos dio las arras del Espíritu. Nos dio un tutor, nos dio un ayo, nos dio un compañero que nos guía, que nos acompaña hasta poder llegar a la final trompeta y ser arrebatado para el cielo. Y una vez que seamos arrebatados, toda lucha habrá terminado, gloria a Dios. ¡Aleluya! Todo dolor habrá terminado, aleluya. ¡Sí! Toda tristeza y toda tentación se habrá acabado. ¡Sí! Nos puso lejos de las garras del maligno y ahora estaremos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero hasta ese día hay que pelear. Hasta ese día hay que batallar. Continuamos. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, agárrate de la vida eterna que Dios prometió a los que le aman, la vida eterna que Dios prometió a los que le esperan, la vida eterna que Dios prometió a los que perseveran en bien hacer y en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Hay una batalla porque Satanás quiere poseer tu cuerpo. Escuchen esto. Vuelvo otra vez a pedirle la máxima atención de todos ustedes. Es poderoso lo que estoy diciendo. Escuchen, por favor. Ordene a sus niños que estén tranquilos. Ordene a sus niños que escuchen para aquí adelante. Ordéneles a todos que estén aquí adelante mirando. Escuche bien. La Biblia, la palabra de Dios, dice que ahora cuando comience el fin, el Señor Jesús ha estado preparando por estos 2000 años a un pueblo bien dispuesto. Unos se adelantaron y partieron, no están muertos, solo durmieron, están en el polvo. Pero el Señor va a despertar a la final trompeta, los moradores del polvo, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados con Él. Y entonces Dios sacará de la tierra a su pueblo. ¿Están escuchando? Dios sacará, viene una traslación poderosa de todas las naciones de la tierra. Escuchen esto. Y las multitudes y las muchedumbres que se quedan tendrán que enfrentar la decisión más imponente y horrenda de toda la existencia de sus vidas. Algunos querrán no haber nacido para ese momento. Porque la decisión será si van a creer en Dios o van a creer las noticias del mundo dadas por el anticristo. El anticristo va a soltar una noticia a nivel mundial que es: no existió el arrebatamiento. No fue Jesús el que vino a buscar a su pueblo. No es cierto, no fue el arrebatamiento de la iglesia. Una nave espacial se llevó a muchos. Los ovnis se llevaron. El planeta Nibirus, que viene viajando de los confines del universo, se acercó y movió todo, y una ola de antimateria evaporó a mucha gente y se los llevó. Es lo que van a decir. Y si tú no subes con la iglesia y no te vas en el rato, al ver el rato de la iglesia tienes que entender lo que se predicó por mucho tiempo por la iglesia, que Cristo vino a buscar a su pueblo, que la novia de Cristo fue llevada al cielo, que los santos fueron llevados a su hogar celestial. Y que ahora tienes que negar marcarte. La Biblia declara en Apocalipsis capítulo 16 que todo aquel que se pone la marca es propiedad del diablo.
Y eso es lo que Satanás quiere llevar al mundo. Como Dios marca a los seres humanos con el Espíritu Santo glorioso, aleluya. Como Dios marca con el Espíritu Santo a sus hijos, Satanás quiere ponerles una marca también, que es el microchip. Observe que se está hablando de microchip por todos lados, y ahora lo tenemos hasta en los documentos. De modo que cuando el Señor arrebate a la iglesia, para el mundo hablar de microchip no será un miedo, sino una solución a un gran problema que hoy no existe, pero que en aquel momento será generado, formado ese gran problema por el rapto, por la falta de casi 2.500 millones de personas en el mundo. Si en el mundo desaparecen 2.500 millones de personas, imagínese que todas las bolsas y todos los dineros del mundo entero colapsan. Y tiene que haber un nuevo sistema mundial, y eso ya lo están preparando. Están preparando el nuevo orden mundial, donde va a haber un gobierno, donde va a haber una sola moneda, donde va a haber una sola religión, donde va a haber un solo gobierno mundial, una sola religión mundial y una marca que identifica el dinero, que no es otra cosa que un microchip en la piel. Y Satanás quiere marcarte con el microchip, y luego que recibes la marca en la frente o en la mano derecha, entonces tú eres propiedad de Satanás, y Satanás le va a pedir a los demonios que ocupen tu cuerpo, y que a través de tu cuerpo Satanás va a hacer el mundo para él. No solamente que va a crear lo que se llama infierno en la tierra, sino que también va a querer poner su reino aquí en la tierra y tratar de, a través de lo que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, crear una vida eterna artificial. Escuchen bien, una vida eterna artificial. En Rusia, ahora, el 17 de junio, van a intentar trasplantar una cabeza de una persona a otra persona, estando vivo el cerebro. Han trasplantado el corazón de una persona, han sacado el corazón de una persona y lo han puesto en una máquina, y la máquina sigue bombeando sangre, y luego sacan el corazón de otra persona y lo colocan en esa persona. Han trasplantado manos, han trasplantado pie, han hecho trasplante de hígado, trasplante de médula, trasplante de riñón, trasplante de intestino, trasplante de piel, trasplante de cara. Le han cambiado la cara entera a una persona. Y ahora están intentando cambiar una cabeza, sacarle la cabeza completa a una persona y colocársela a otra persona. Ya lo hicieron así con los perros. Cortaron la cabeza de un perro y se la conectaron a otro perro, a la cabeza, y el perro quedó con dos cabezas, y los dos cabezas tomaban leche, y las dos cabezas ladraban, y las dos cabezas vivían. ¿Está escuchando? Y ahora están tratando de trasplantar. Eso lo intentaron hacer con la oveja Dolly. Se llama la clonación. Tomaron la información genética de una oveja y crearon otro código genético en el laboratorio. Cuando crearon el código genético, la información genética, la pusieron en una célula, y a esa célula la introdujeron en el útero de la oveja, y la oveja crió ese embrión, pero ese embrión fue formado en el laboratorio. Y ellos sacaron una oveja exactamente igual, pero que no fue concebida por el óvulo de la oveja o por el espermatozoide del macho, de la oveja macho, sino que formaron eso en el laboratorio, y entonces formaron una oveja totalmente artificial. ¿Está escuchando? Luego clonar significa hacer una imitación, pero en el laboratorio, pero con productos químicos totalmente. Oiga bien. Estudiaron de tal manera el código genético humano, que llegaron incluso a decirle a la gente: usted va a quedar embarazada, madre, pero díganos el color de ojo que quiere su hijo. Le vamos aquí a preparar un código genético para que su hijo salga del color de ojo que usted quiera.
¿Cómo quiere que sea? ¿Bajo o alto? Porque le vamos aquí a preparar un código genético que su hijo va a ser alto o bajo. ¿Quieres que sea nena o varón? ¿Quiere que sea gordo o flaco? ¿Quiere que tenga características de músico o características de científico? ¿Qué es lo que usted quiere? Y eso lo pueden crear en el laboratorio y luego manipular la genética humana y inyectarle eso en el útero a la mujer, y la mujer queda embarazada y sale el hijo con la característica que los científicos han creado, que han tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y alentado por la naturaleza demoníaca para resistir a Dios y decir: Dios no existe, tenemos todo en nuestras manos, podemos crear vida en el laboratorio. La Oficina de Ética Médica de las Naciones Unidas, por medio de la Organización Mundial de la Salud, se opusieron a la clonación de un ser humano, inventar un ser humano. Pero el científico francés que hizo eso obtuvo la ayuda de gente corrupta y se pusieron en un barco y crearon en el barco todo un sistema de laboratorios y fueron a las aguas internacionales, porque ningún país que esté adherido a la ONU tenía el permiso para autorizar que en sus aguas nacionales o en su país pudieran clonar a un ser humano. Entonces se fueron a las aguas internacionales y ellos dijeron al mundo, y está grabado eso: nosotros lograremos crear vida humana en el laboratorio. Y cuando creamos vida humana en el laboratorio, seremos como Dios. Y el hombre se exaltó a sí mismo y dijo: sí, nosotros seremos como Dios. Y gracias al Señor, que en ese momento lo estaba escuchando por Radio Carve, a lo que ese hombre estaba diciendo en el año 1995. Y yo dije: jamás, Satanás. Mirando a la radio le dije: jamás lograrás hacerlo, Satanás. Jamás lograrás hacerlo. Porque el hombre puede clonar y formar la parte de la carne en el laboratorio, pero la voluntad que haya un alma en un embrión humano es voluntad de Dios, no del hombre. El hombre no podrá hacer que Dios ponga un espíritu humano, un alma humana en un embrión creado en el laboratorio. ¡Jamás! 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 ¿Saben lo que sucedió? Crearon el código genético, lo pusieron en un óvulo artificial y lo inyectaron en el vientre de la mujer. Y todo el proceso natural llegó hasta que el embrión se metió adentro de la placenta y formó la bolsita de agua tan pequeño como una uña. Y supuestamente en ese momento tendría que empezar a formar su placenta. Y la empezó a formar. Empezó a tomar sangre de la madre y la empezó a formar. Y cuando la mínima placenta se formó y empezó a tomar la sangre de la madre y a transformarla en la sangre del niño, algo sucedió. La Biblia, la palabra de Dios. Diga conmigo: palabra de Dios. Palabra de Dios. Diga conmigo: palabra del Señor. Palabra del Señor. Pensamiento de Dios. Pensamiento de Dios. Diga conmigo: deseo del corazón de Dios. Deseo del corazón de Dios. Esa es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Amados, y la palabra de Dios dice: porque la vida en la sangre está. Por lo tanto, los científicos que no leen la Biblia se pierden de saber la verdad que está delante de ellos. ¿En qué momento viene el espíritu del hombre al embrión humano? No al feto, al embrión. La Biblia no le llama feto, le llama embrión. Porque la palabra feto en el diccionario internacional dice que es el producto. Nosotros no somos el producto. Nosotros somos diseñados y creados con afecto y con amor de Dios. La Biblia dice en el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que no fueron formadas, sin faltar una de ellas. Decía que a tu lado, mis rulitos me los dio el Señor. Digo que a tu lado, mis dientitos me los dio el Señor. Mis ojitos me los dio el Señor. Diga a tu lado, este granito en la nariz me lo dio el Señor. ¿Me está escuchando? Amén. A lo mejor a usted no le gusta, pero Dios dice: yo te quiero así. Amén. Yo te he formado así. Amén. En mi libro está ese granito, no te lo saques. Sí. Tu pelo es rizado, no te lo planches. Sí. Tu pelo bien liso, no te lo hagas rizo. Dios. Tu pelo es marrón, no te lo pintes. Sí. Mm.
ha quedado claro, ¿no lo ha quemado? ¿Alguien se está quemando? ¡Hola! 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 ¡Que se ha quedado claro! ¡Yo me di el pelo largo! ¡Ay, que no respondieron nadie! ¡Digan pesado! ¡Yo me di el pelo largo, mujer! ¡Dios dijo eso! ¡Yo me di el pelo largo! ¡No te lo tronches como un varón! ¡Ah! Dijo la muda. ¿Por qué dice la Biblia que a la mujer le ha dado el cabello como velo? Necesito a alguien, una dama que tenga el cabellito largo que venga aquí a colaborar conmigo. Un minuto, venga, por favor. No se levanten corriendo, hermano. Ven, Janina, ven de pasar por aquí, mi amor. Ven por aquí. Quiero que te pares aquí al lado del pastor, por favor. Quiero que suelte tu cabello. ¿Puedes soltarlo? Sí. Siguiente que está aquí atrás de la orejita, suelta. Muy bien. Tente bien, por favor, de inclinar tu cabeza para adelante y orar. No tanto, no tanto. Haz de cuenta que está orando. Observe esto aquí. A la mujer le he dado el cabello como un velo. ¿Qué es lo que cubre un velo? El velo de Moisés cubre el rostro y el velo de la novia cubre el rostro. Cuando la mujer ora, le he dado su cabello por causa de los ángeles como un velo. Y si le es vergonzoso a la mujer dejarse crecer el cabello, dice que se rape el cabello. ¿Está escuchando? Muy bien. Mi amor, arréglate el cabello para que quede como te gusta. Ahora ponte la mantilla, por favor. Ponte la mantilla. Muy bien. Dice la Escritura que la mujer debe de cubrirse una cobertura. No dice que es un velo. Dice sí que la mujer con el cabello largo tiene el cabello como un velo para cubrir su rostro mientras ora. Pero que la mantilla es para cubrir por causa de los ángeles. No es un velo la mantilla, es un cobertor sobre su cabeza. Por tener señal de autoridad, aleluya, y la señal de autoridad que ella tiene. No estás casada, ¿verdad? No, no. Pero bien. Supongamos que ella está casada. ¿Me permites llamarte casada por un momento? Muy bien. Supongamos que ella está casada y debe de cubrirse para tener señal de autoridad. ¿Cuál es la señal de autoridad? Es su esposo. Ella está sometida. Como la iglesia está sujeta a Cristo, como Cristo está sujeto a Dios, la señal de autoridad cuando usted se cubre delante de los ángeles es que usted es una mujer que está sujeta. Y si es soltera, está sujeta a Cristo. La soltera tiene como agradar a su Señor, pero la casada como agradar a su marido. Por eso es necesario el cabello largo por causa de los ángeles, pero el cubrirse por causa de estar bajo sujeción. La soltera bajo Cristo y la casada bajo su marido, y su marido vela por ella delante del Señor. Den un aplauso al Señor. ¿Todo entiende? Sí. Decirle que está a tu lado. Fuera tinta. Fuera. Yo soy de mi Señor. Y esos rulos, tal que dejaron una planchita y lo queman al pelo. ¡Lo queman! El pelo está formado de queratina. El pelo tiene 36 productos que la ciencia médica y los laboratorios de Francia, que son los mayores, más grandes del mundo en cosmética, no han podido, han disuelto el pelo en el laboratorio y han observado cuál es la forma genética del pelo. Oiga esto, iglesia, si será importante para el Señor. No han podido crear pelo artificial en el laboratorio porque no pueden unir las 36 propiedades de las distintas 36 queratinas que forma el cabello humano. El cabello humano es más complicado que el código genético humano. El código genético humano está formado por adenina, timina, citosina y guanina. Esos cuatro productos forman tus huesos, tu cerebro. Esos cuatro productos te forman el ojo. Esos cuatro productos te forman todo lo que tiene tu cuerpo. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Estás escuchando? Sí. Y entonces en el código genético se forma adenina, timina, citosina, guanina, adenina, guanina, timina. Y entonces se forma el código genético humano, que por supuesto que es como una cinta que usted lo va a ver, que se va a ir enrollando, y eso es como una enorme cinta que tiene
toda la información de tus moléculas y tu estructura. Mire la maravilla de Dios. Eso salió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás, cuando vio al hombre humano, dice: esto es lo mejor que yo puedo obtener. Por supuesto que sí. Y quiere al hombre para morar adentro del hombre. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el diablo y todas sus legiones de ángeles caídos llamados demonios no tienen un cuerpo. Son espíritus sin cuerpo. Y necesitan un cuerpo para manifestarse, para salir. ¿Está escuchando? Dios es espíritu. Y la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Que Dios creó un cuerpo en el vientre de la bendita Virgen María. ¿Está escuchando? Y cuando creó en el vientre de la bendita Virgen María el cuerpo de la criatura, cuando llegó a formar la primera capa de sangre, pues en la sangre está la vida, Dios vino, el Espíritu de Dios vino a morar en ese cuerpo. Mire Dios abandonando su trono y estando 9 meses dentro del vientre de María. Mire qué magnífico es. Que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Está escuchando? Por eso fue llamado con poder Hijo de Dios. Él se despojó de Dios. Él se despojó de su atributo divino porque estaba cumpliendo la función del siervo de Dios aquí en la tierra. Maravilloso. Satanás el diablo lo que quiere es tomar. Satanás el diablo lo que quiere es tomar tu vida, llenarla de confusión, de dolor, de cansancio y crearte tantos problemas distintos que tú niegues que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Te quiere abrumar tanto y cansar tanto tu mente y tu alma que tú niegues la existencia de Dios y del Espíritu Santo. Entonces te expone a una rebeldía, te expone a una desobediencia, te expone a una falta de tener temor de Dios. Te expone. Y cuando tú quedas expuesto a todo eso, solamente falta crear las situaciones para que cometas los errores más descabellantes y te apartes de Dios, entregándole así tu voluntad. Tu voluntad a las tinieblas. A otra voz. A otra voz. A otra voz. A otra voz. A otra voz, a otra voz. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, la gran liberación del pueblo de Dios para sacarlo de las garras de las tinieblas y de las garras de Faraón, y de la garra de los demonios que adoraban el río Nilo, que adoraban la muerte, que adoraban todo tipo de demonios y de idolatría, porque la orden de Dios fue, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice Éxodo 12, versículo 12, ejecutaré mis juicios, ¿sobre quién? ¿Sobre Faraón? No. Escuchen, por favor, escuchen para aquí. Por favor, escuchen para aquí. ¿Quién era Faraón? ¿Quién era Faraón? Un hombre. Un hombre de carne y hueso. ¿Quién era Faraón para Dios? Iglesia, ¿quién era Faraón para Dios? Nada, nada, nada. ¿Quién era Faraón para Dios? Nada, ¿qué era? Nada. Un hombre de carne y hueso, algo que se podía eliminar fácilmente. Pero cuando Dios iba a hacer que suelten otras garras, no las de Faraón, sino otras garras que tenían agarrada tu vida al vicio y al pecado, a la incredulidad, al ateísmo, fuerzas invisibles, poderosas, que la Biblia le llama principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes alrededor de la tierra y controlan naciones enteras.
enteros y envían sus pensamientos para llevar el mundo a la corrupción y a los gobiernos a la guerra, al hambre y a la muerte. Creando leyes como el aborto, creando leyes como la diversidad de género y creando leyes inmundas como permitiendo a los hombres que se casen con los hombres, las mujeres con las mujeres. Creando leyes, aprobando la marihuana y trayendo la desgracia. Una sola ley dada en un simple 4x4 de paredes. Una ley firmada arriba de un escritorio de un hombre que está siendo bombardeada su mente por los demonios. Una ley firmada en el papel que se vuelve ley para un país y trae la corrupción y la inmoralidad y la muerte para millones de millones de millones, porque luego se expande para todos los continentes de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo opera Satanás? Pero la Biblia dice que para soltar al pueblo de Dios que lo tenía bajo el látigo de la esclavitud y por ende expuestos a los demonios y a los poderes espirituales que manejaba Egipto. ¿Por qué Israel tuvo problemas con la compañía de Datán y Abiram? ¿Por qué Israel, Moisés, tuvo problemas con la rebelión de Coré en el desierto? Cuando vieron a Moisés en el monte de Sinaí, ¿qué fue lo primero que los desvió? Un pensamiento apareció en el pueblo: hagámonos dioses que nos vuelvan a Egipto. ¿Cuál fue uno de los dioses? Uno de los dioses que ellos veían que los egipcios adoraban. Estaban expuestos y ya el pecado de Egipto estaba permeando, estaba pasando a empezar a intoxicar al pueblo de Israel. ¿Están entendiendo? Entonces la sentencia de Dios no era contra Faraón, porque Faraón era nada. ¿Contra quién era la lucha? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. El apóstol Pablo, cuando estaba haciendo una carta a los Efesios desde sus prisiones de Roma, ¿qué le dijo? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, amados míos, tomad toda la armadura de Dios para que luego que acaben toda lucha, toda oposición, ustedes estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y tomando la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Luego le escribe a los corintios y le dice: porque aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia no son armas carnales, no son argumentos humanos, no son sabiduría humana, no es logística humana, no es logosofía, no son pensamientos humanos, no es ciencia humana, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y la fortaleza del diablo, él dice, ¿dónde están? Traer, ¿cuáles son nuestras armas? Poderosas en Dios, dice, ¿cómo son? Ahora dice, ¿cómo se manejan las armas? Son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Fortalezas del diablo que se forman en nuestra mente. Ahora dice el modo operandum de las armas poderosas creadas por Dios, que dice: traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Traemos cautivo todo pensamiento, y cuando traemos cautivo todo pensamiento, derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La Escritura también dice: por otro lado, amados míos, recordad cuán gran combate sostuvisteis cuando fuisteis iluminados con el Evangelio, iluminados con la verdad. Cuán gran combate sostuvisteis después que fuisteis iluminados. ¿Cuál fue el combate? La contrariedad
Estás loca, mujer, ¿cómo vas a creer en ese evangelio? Los pastores te lavaron la cara, muchacho. Te lavaron el cerebro los pastores. Tu familia te ha echado de tu casa. Tu gente no quiere convertirse a Cristo. Y dice, mamá, te lavaron el cerebro. Esos pastores tan solo uno saca plata. La Biblia es toda una mentira. ¿Cómo vas a creer en esa tontería? Y hay una lucha tediosa y terrible. Y el Señor dice, tomen las armaduras poderosas de Dios y tomen las armas para deshacer los argumentos del diablo que quieren crear fortalezas en sus mentes para volverlos hacia atrás a la esclavitud, porque el diablo no los quiere perder. ¿Entiendes cuando decimos maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila el pan? ¿Se da cuenta que Él no solamente murió en la cruz? ¿Se da cuenta que Él no solamente derramó su sangre para cubrir nuestros pecados? Sino que abrió una brecha para que el glorioso, bendito, poderoso Espíritu Santo venga y nos comience a formar gentes preciosas, eficaces, poderosas, con amor, poder y dominio propio para resistir a Satanás el diablo. Nadie podía resistir al diablo en todos los siglos eternos que han vivido sobre esta tierra, el género humano, hasta que apareció el Hijo de Dios y los frenó. ¿Cómo los frenó Jesús al Satanás en el desierto? Con el escrito está. Escrito está, Satanás. Escrito está también. Y el diablo le dijo, pero también está escrito. Y el Señor le dijo, pero está escrito, Satanás. Satanás conoce la Biblia y va a traer sus argumentos. Él va a argumentar sobre tu fe. Él va a argumentar haciéndote poner duda y temor y ansiedad y desesperación. Te va a quitar el trabajo, te va a poner enfermedades para ver si permaneces firme en el Señor. Tienes que entender que otros pasaron esta prueba. Porque el Señor dijo, es necesario que pases una prueba, Isaías. Es necesario que pases una prueba, Jeremías. Es necesario que pases esta prueba, Ezequiel. Porque de ti se va a escribir y va a quedar como ejemplo para mi pueblo. Es necesario que Pedro pases una prueba. Es necesario, Pablo, que pases una prueba. Es necesario, Timoteo, que pases una prueba, porque va a quedar como ejemplo. Y vamos a la Biblia y vemos que ellos sufrieron pobreza, sufrieron persecución, sufrieron enfermedades, sufrieron el saqueo de sus bienes. La Biblia dice, porque con gozo sufriste y la pérdida de vuestros bienes. Perdieron las casas, perdieron el colchón, perdieron la heladera, pero no perdieron a Cristo, porque estaba en el alma. ¡Aleluya! No pudieron pagar la fe. No pudieron pagar la fe. No pudieron. Podrán tocar su carne, podrán tocar sus bienes, podrán tocar tus hijos, podrán crucificarte, prenderte fuego. Hebreos capítulo 11 dice, teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Lean en su casa Hebreos capítulo 11. Héroes de la fe que vencieron, pero nunca negaron su Salvador. Nunca negaron la existencia de Dios amoroso y precioso. Nunca negaron, aleluya, la existencia y la presencia de un Dios poderoso que los estuvo cuidando. En ninguna manera se rindieron. Podían perderlo todo, pero aleluya, si me quitas la vida, abriré mis ojos delante de Él. Y ese es el propósito de mi fe. Abrir mis ojos delante de Él, aunque me robes mi vida, aunque me quites mi alma de mi cuerpo, aunque me cortes en pedacitos. Aquel hombre americano que se enfrentó a las pandillas en Nueva York, uno de los pandilleros más peligrosos y temibles, le puso un puñal en el cuello y le dijo, Wilkerson, te voy a cortar en pedacitos. Y él le dijo, oh, Nicky Cruz, aunque me cortes en pedacito, cada pedacito mío te dirá, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y tiró el puñal y empezó a gritar como un loco, porque el Espíritu Santo vino y lo salvó. ¡Fe! 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 Amados, aquí en el capítulo 8, ya les dije que la intención no era contra Faraón. ¿Qué era Faraón? Nada. Pero los dioses de Egipto. ¿Dónde se manifestaron los dioses de Egipto?
Oh, Santo de Israel, danos ojos para ver y oído para entender y corazón para discernir. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar con el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 11, dice que Dios llamó a Moisés y a Aarón y fueron delante de Faraón. Y le dijo Moisés a Aarón en el versículo 10, tira tu vara, echa delante de Faraón para que se haga culebra. El verso 11, llamó Faraón también sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues los hechiceros cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la culebra de ellos. Oígalo bien. ¿Contra quién era? ¿Contra quién era? ¿Contra Faraón? No. Pero ahora se manifestó contra quién era. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que los hechiceros imitaran? Usted me puede decir, pastor, ¿entonces los brujos tienen el mismo poder de Dios? Dios lo permitió. ¿Por qué? Para que se manifestara que no era contra Faraón, sino para que Moisés le quedara clara las fuerzas inmundas de maldad que operaban en Egipto, que no permitían a Faraón dejar libre a su pueblo. ¿Están escuchando? Las fuerzas de maldad, ya hay en la tierra, que las naciones del mundo estaban haciendo todo lo posible para traer al anticristo. Toda la maldad posible y el derramamiento de sangre que se está haciendo. Cuanto más inmundicia. ¿Por qué antes de venir el anticristo se está manifestando la droga? ¿Por qué antes de venir el anticristo se está manifestando la homosexualidad? ¿Por qué antes de venir el anticristo se está manifestando el lesbianismo? ¿Por qué antes del anticristo van a permitir que los homosexuales y las lesbianas adopten niños y los críen y puedan tener incluso relaciones sexuales con ellos? Por eso también se está quitando de los gobiernos la ley del incesto, que es que todo padre, si toca a un hijo, puede ir preso. Pero ahora, al abolir la ley del incesto, significa que los padres pueden tener sexo con los hijos si quieren, dando lugar al dolor, a la angustia, al llanto y al clamor de esas criaturas al ser sometidas sexualmente. El Señor lo advirtió diciendo que será una Sodoma y Gomorra, donde todos, el más chico y el más grande, estaban corrompidas sus almas, sus mentes y sus cuerpos. Están formando la plataforma de maldad donde el espíritu inmundo del anticristo va a venir y va a encontrar solo maldad en la tierra y dolor y angustia en la tierra. Y eso es solo el principio del horror que viene sobre la tierra. Por eso el Señor dijo que es necesario sacar a su pueblo de la tierra. Es necesario sacarlo de la tierra. Cuando después que sea quitado la gente cristiana, el pueblo del Señor sea quitado de la tierra, las mujeres serán violadas y sacadas y saqueadas sus casas. El horror lo verás con tus propios ojos. Y desearás no haber nacido si te llegas a quedar. Antes de que te decapiten, te van a torturar, y si eres mujer o varón, te van a violar, y te van a poner toda clase de angustia, dolor y tortura. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Escúchelo bien y no sea tibio, porque tibio te vomitaré de mi boca. La Escritura dice, ojalá fueras frío, ateo, indiferente, o caliente. Caliente significa creyente en el Señor. Sin avergonzarse del Señor, sin tener temor de Él, dándole a Él la gloria y la honra en todo momento, porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir a buscarnos. Escucha bien esto, iglesia amada. Dice el verso 11, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Verso 14, la plaga de sangre. Entonces Jehová dijo el faraón, el corazón de Faraón está endurecido, que por la mañana Faraón y aquí que sale al río, y le dijo Dios en el verso 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma su vara y extiende tu mano sobre las aguas, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre todos sus estanques, y sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto. Verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Los hechiceros imitaban las mismas cosas que hacía Dios, pero no porque el diablo tenga poder, óigalo bien, sí tiene poder, pero no tiene el poder divino de Dios. ¿Está escuchando? Dios le permite a Satanás que haga ciertas cosas.
Dios le permitió a Satanás que dialogara, que se metiera una culebra y la culebra hablara. Y habló con Eva para saber los designios del corazón del hombre. Dios estaba probando profundamente la esencia del espíritu humano. Y no todos desobedecieron. No todos desobedecieron. Porque si no, el cielo estaría vacío. ¿Está escuchando? Pero los que no creyeron y los que no obedecieron, los que permitieron que otro pensamiento entrara en sus pensamientos, fueron arruinados por esos otros pensamientos. Por eso debemos ser muy tenaz. Hay una batalla furiosa y debemos ser muy tenaz. Satanás le teme. Satanás le teme a tres cosas. Satanás le teme a la palabra de Dios. Satanás le teme a la sangre de Cristo. Satanás le teme al Espíritu Santo. Si en un creyente ha sido lavado con la sangre de Cristo y en su corazón y en su mente mora la palabra de Dios, no quepa la menor duda que vendrá ahí el Espíritu Santo. Y los tres concuerdan en el cielo y en la tierra, y los tres dan testimonio en el cielo y en la tierra. La sangre y el agua dan testimonio en la tierra. El Verbo y el Espíritu dan testimonio en el cielo. Y estos concuerdan. La sangre de Cristo. ¿Está escuchando? La palabra de Dios y el Espíritu Santo dan poder al creyente. Apocalipsis capítulo 12. Y estos le han vencido por medio de la palabra. Por medio del testimonio. El Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo en nosotros, la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo que nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso le han vencido por medio de la sangre, por medio de la palabra y por medio del Espíritu. La sangre, la palabra y el Espíritu. Diga conmigo, la sangre, la sangre, la palabra y el Espíritu. Dígalo más fuerte. La sangre, la sangre, la palabra y el Espíritu. Otra vez más fuerte. La sangre, la palabra y el Espíritu. Una vez más. La sangre, la palabra y el Espíritu. Den un aplauso al Señor. ¡Fuerte! Óyame. Óyame. La plaga de sangre la imitaron. Luego vino la plaga de las ranas. Y el río crió ranas en el versículo 3 del capítulo 8. Extiende tu mano con tu vara, dice el versículo 5, y los ríos, arroyos, estanques para acá, que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y así lo hicieron y cubrieron la tierra de Egipto. Verso 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ranas. Tres milagros hicieron lo mismo. Tres milagros. Convirtieron sus varas en culebra y luego hicieron sacar sangre del agua limpia y luego hicieron venir ranas con sus encantamientos. Decía que están de los tres sí, pero cuatro no. En el capítulo 8, versículo 16, la plaga de piojo. Les trajo una piojera al Señor. Decía que los clavos para que se enduque. Una piojera. En el verso 16 del capítulo 8, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Por todo el país de Egipto, y ellos lo hicieron así, extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así los hombres como las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con su encantamiento, pero no pudieron y dijeron, entonces el verso 19 dijeron, dedo de Dios es este. Versículo 20 del capítulo 8, la plaga de moscas. La plaga de moscas. Levántate de mañana, dice el verso 20, y ponte delante de Faraón y dile que él sale al río y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo aquí, yo enviaré sobre ti y sobre tu siervo y sobre tu pueblo y sobre todas tus casas toda clase de moscas, y las casas de Egipto se llenarán de toda clase de moscas, así mismo la tierra donde ellos estén.
Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Diga aleluya. Aleluya. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Mi pueblo. En la cual habita mi pueblo. Aleluya, Jesús. Para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová, el rey de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová hizo así, y vino toda clase de mosca molestísima, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Nació un nuevo pensamiento allí. Dios hizo diferencia y trazó una línea, y dijo, ve a José, y diles, que yo establezco mi pacto con ellos y que las plagas de Egipto no vendrán sobre mi pueblo. Dios nos dio una palabra hace como un año atrás diciendo que debemos ayunar y orar y Dios va a comenzar a transformar nuestras casas en tierra de Gosén. Y aunque haya incrédulos en tu casa, por la fe de uno solo que haya en la familia, Dios va a cubrir toda tu casa. Y la maldición que viene al mundo entero no entrará en tu casa. Pero el creyente que mora en esa casa tiene que ser hallado fiel. Fiel con Dios. Fiel con su diezmo y ofrenda. Porque viene hambre a la tierra y Dios va a proveer pan para sus hijos. Por eso os digo que debemos guardar todo mandamiento y Él lo guardará de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Él guardará nuestras casas y por amor a ti guardará los tuyos. Pero tú sé fiel. Sé fiel porque por tu fidelidad guardará a los tuyos. Sé fiel. Amén. Sé fiel. Amén. Sé fiel. Amén. Por tu fidelidad guardará tu casa. Amén. Sé fiel. Dile que está a tu lado, tu casa será una tierra de Gosén. Cuando empiecen a sonar las trompetas y todo se empiece a corromper, observe, las siete trompetas son para el área de la naturaleza de la tierra. Pero la copa de la ira trae mortandad sobre la gente. Pero antes de la copa de la ira, el pueblo de Dios se va para el cielo. Las trompetas son en la naturaleza. Se corrompe el agua del mar, se corrompe el agua del río, se corrompe la luz del sol, la luz de la luna y la luz de las estrellas. ¿Está escuchando? Se abre el abismo, oh Señor. Toda hierba verde, toda planta que hay, la tercera parte de los árboles se secará. Se abre el abismo y salen los demonios y se le da una orden. Apocalipsis 9 y Ezequiel capítulo 9 están concatenados. Y se le dijo, ponles una señal en la frente a los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. Y en Apocalipsis capítulo 9 se le dijo a los demonios que salen del infierno, no se acercarán ni le tocarán sobre aquellos que haya una señal. La señal de Dios es el Espíritu Santo. Cuando hemos decidido caminar en pos de nuestro Dios y obedecerle en todo. Santo por dentro y santo por fuera. No solo santo por fuera, sino santo por dentro también. Eso se llama temor de Dios y es el tesoro más grande que el pueblo de Dios pueda tener. Tener temor a su Dios. El que tiene temor a Dios, le obedece en forma natural. Como el joven que va a su casa y abre su heladera porque tiene apetito. Como cuando viene su esposo, se acerca a su mujer y le da un abrazo y un beso. Es natural. Cuando corren sus hijos y dicen, papi, papi, es natural. Es natural que sus hijos al terminar el culto vengan y le den un abrazo a su papi, un beso. Dice, carito, predicaste, papi, qué chévere el culto. Entonces es natural para ellos. De esa forma tan natural tenemos que comportarnos los que somos hijos de Dios. Natural para nosotros guardar la palabra. Natural para nosotros no pecar. Natural para nosotros no mentir. Natural para nosotros pelear la batalla hasta que ningún demonio se acerque a nuestra mente. Hasta que estemos completos y estemos firmes y estemos, aleluya, habiendo acabado toda tentación. Dice la Escritura, Efesios capítulo 6, y luego estar firmes. Firmes. Batalla. Resista. Recházalo, échelo para afuera hasta que el diablo sepa que hay una mente brillante, limpia, llena de luz, lleno del Espíritu Santo. Y cuando vengan, peguen la vuelta. Porque se alojó la presencia de Dios en su corazón y en su pensamiento. Y ya los demonios dicen, no se puede con este. Entre en la batalla. Tome la armadura de Dios y tome las armas del Señor. Cuando vino la plaga de las moscas,
Quiero que sepan que el que se mueve los encapres de las moscas en el mundo de ese olor a putrefacto donde andan las moscas. Belcebú significa el señor de las moscas o el príncipe de los demonios. Así que ellos, cuando vino ese Belcebú y ese príncipe de los demonios, el señor de las moscas, nunca jamás Dios le permitiría entrar en el pueblo de Dios. ¿Escuchó? Amén. Nunca jamás Dios le permitiría entrar en la tierra de Gosén, donde está mi pueblo. Tienen que tomarlo en serio. Amén. Si hay un pueblo de Dios en un lugar, Belcebú no puede entrar. Amén. No puede entrar porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero observen su palabra, que en el libro de Josué, que en el capítulo 6, dieron una gran batalla alrededor de una ciudad, y cuando gritaron todos un grito de victoria, la ciudad cayó y tomaron la ciudad. Y Dios dijo, no toquen absolutamente nada de la ciudad, porque todo es anatema. Pero ellos no obedecieron la palabra de Dios. Había uno llamado Acán, que tomó del anatema. Y cuando fueron a pelear con una ciudad que era 10 veces más pequeña que la ciudad de Jericó, la ciudad de Ai, no pudieron, sino que dieron la espalda a los de Ai y mataron 36 hebreos. Y lloraban como unos niños delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vino el Señor y le dijo, levántate porque lloras, mi pueblo ha pecado y ha tomado el anatema que yo les dije que no lo tomaran. Así que si hay anatema en Israel, Israel es anatema y yo me apartaré de ustedes. Observe, cuando lo llamaron le dijeron, llama a las tribus de Israel, yo te señalaré cuál tribu es, tal tribu, que venga tal tribu, llama a todos los jefes, yo te diré cuál familia, tal familia, y ahora llama a los varones de la familia, yo te diré dentro de esa familia cuál de ellos fue que hizo, y apareció el hombre que había hecho, y le dijeron, declaro delante de Dios que lo que has hecho, sí, ciertamente yo tomé y codicié, pero dice, vi, no hay nada malo con ver, pero cuando ve la segunda vez lleva intención, pasa por un lugar, va caminando en la calle, y una mujer descuidada, se está cambiando ropa con la ventana abierta, y pasa y mira y dice, ay, qué tremendo esa mujer, y dice, pero, agua, la segunda vez, tremendo. ¿Qué sale ahí la segunda vez que bicha? ¿Qué sale? La intención del pecado. Y él dice, vi y codicié y tomé y lo escondí. Vi, consideré y lo tomé. Lo guardé y bajó mi tienda. Es un proceso. ¿Qué pasó en el cuarto de Edén? Y Eva vio y consideró y pensó que era fruto agradable para alcanzar sabiduría y que sería como Dios. El proceso del pecado. Santiago capítulo 2, usted lo puede estudiar en su casa y poder decir la concupiscencia luego que ha concebido un pensamiento llena la mente, enciende el corazón con sus pasiones y guía los pies hacia el pecado. Que el Espíritu Santo comience a intervenir, si no hay stop, entonces el pecado es consumado y da la luz, la muerte espiritual de la persona. Es un proceso que Satanás trabaja en nuestras mentes para poseer y entrar en tu mente y en tu corazón. ¿Cuál fue la estrategia de Dios? Les dio la sangre. Hay protección en la sangre. Corre a la sangre. Corre al Calvario. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. Delante de Dios hay un abogado que intercede por nosotros. Hay un abogado que intercede por ti. La Escritura dice que hay un abogado para los que hubieren cometido pecado. Usted me puede ver de blanco,
pero dentro de este blanco, sobre este blanco, usted puede observar estas manchas que son los tiradores. Si yo me quitara estos tiradores, usted ve el blanco de la camisa. Si me quitara la corbata, ve el blanco de la camisa. Así estamos nosotros delante del Señor, estamos blancos, lavados por la sangre de Cristo. Y andamos en esta vida y Satanás hace lo imposible de ensuciar nuestra mente y nuestros corazones y hacernos pecar. La Escritura dice que si alguno que está vestido de blanco, que ha sido lavado y limpiado en la sangre del Cordero, comete pecado. Venga a Cristo y lávese en la sangre. Lávese en la sangre. Lávese en la sangre del Hijo de Dios. Viene la plaga de granizo, pero el Señor les dice a ellos, en el capítulo 8, en el verso 22, apartaré la tierra de Gosén. Perdón, viene la plaga de ganado. La plaga del ganado en el capítulo 9, en el versículo 4 del capítulo 9, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel tienen. Quiere decir que Dios también cuidará nuestras riquezas. ¿Está escuchando? Dios cuidará nuestros bienes, la fuente de nuestro sustento, Dios lo cuidará también. Presta atención a eso. En el capítulo 9, versículo 13, viene una plaga de granizo. Y dice, habrá granizo tan grande, muy pesado, dice el verso 18, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó la tierra. En el verso 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde están los hijos de Israel, no hubo granizo. Protegió sus casas, protegió sus animales, protegió sus cosechas. ¿Puedes decir amén? Amén. En el verso, en el capítulo 10, la plaga de las langostas. En el capítulo, en el versículo 21, la plaga de las tinieblas. Y hubo tal tiniebla por 3 días que hasta la podían tocar con sus manos. En el verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hubo tiniebla de tal manera que las podían palpar, dice el verso 21. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tiniebla sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Se puede imaginar una oscuridad tan negra, y tan, escuche esto, tan densamente negra que cualquiera las palpe a las tinieblas? ¿Qué era eso? Por Dios, ¿qué era eso? Pero ni siquiera las luces podían alumbrar. Escuche eso. Si ellos encendían un candil o una antorcha de fuego para alumbrarse, las tinieblas eran tan oscuras, que apagaban el fuego, oscurecían el fuego, y ni una lámpara podía alumbrar, porque era tan densa las tinieblas que las podían palpar. 3 días, de mañana, de tarde y de noche, por 3 días. ¿Escuchó? Si usted observa y hace un paralelismo entre los juicios que vinieron a Egipto por medio de Moisés y observa las copas de la ira, también las copas de la ira, hay esos juicios. Hay fuego, hay granizo, hay tinieblas y hay úlceras. Y hay sangre. Las mismas plagas de Egipto van a volver, pero no sobre una nación, sino sobre el mundo entero. Porque el mundo trata de negar que fue la mano de Dios. Dicen que cuando Moisés fue a Egipto, que hubo un derrame, una gran crecida, y arrastró tierra roja y produjo una marea roja. Y murieron los peces, y luego de morir los peces, hubo un enjambre de moscas por la pudrición, y luego crió ranas el río. Y cuando vino granizo, que en el mismo momento que Moisés hablaba con Faraón, el volcán Vesubio de Italia reventó y tiró hielo y fuego arriba de Egipto. Y eso trata de explicarlo todo. Pero ahora cuando vengan las copas de la ira y los científicos se tengan que comer sus libros, van a tener que explicarle a Dios cuál volcán va a reventar para traer el granizo tan grande que hay.
Porque la Biblia le dice a Job, el Señor le pregunta a Job y le dice: ¿has entrado hasta los tesoros de la nieve y del granizo que tengo reservado para el día de la angustia y de la batalla? ¿Escuchando? Los científicos tendrán que explicar si es la mano de Dios o son casualidades. Porque ellos no quieren dar el brazo a torcer de que hay un Dios poderoso y que a la voz del nombre puede detenerse la tierra e incluso hacerla girar para atrás en la tierra, como lo hizo a través de Josué y a través de Isaías. ¡Luna! ¡Sol, detente en Gabaón! ¡Y luna, tú, en el valle de Ajalón! Y el sol se paró, y no hubo otro día como aquel que el sol se paró en medio de la tierra hasta que Josué terminó de acabar con los amorreos. ¿Se dio cuenta? Amén. Maravilloso, sí. Decía que de tu lado, ese es mi papá. Ese es mi padre. Dígale que de tu lado, ¿tienes tu tierra de Gosén? Haz de tu casa una tierra de Gosén, porque Dios cuidará a los que están en Gosén. Vienen los juicios de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 10? ¿Qué dice Apocalipsis 3, 10, iglesia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No le quede duda que esto no es solo sobre Israel. Los juicios del Apocalipsis no son solo sobre Israel. La sequía es mundial. Toda hierba verde se secará y toda planta verde se quemará. Todo árbol, la tercera parte de los árboles será quemada. No es solo sobre Israel, es sobre el mundo entero. Las aguas de los mares se van a podrir, es sobre el mundo entero. Las aguas de los ríos se volverán amargas como ajenjo, es sobre el mundo entero. ¿Está escuchando? La tercera parte de la luz del sol, la luna y las estrellas no darán su resplandor, es sobre el mundo entero, no es solamente sobre Israel, es para el mundo entero, porque la palabra ha sido anunciada al mundo entero, y Dios quiere salvar al mundo entero, y luego Dios juzgará al mundo entero. ¿Está escuchando? ¡Al mundo! ¡Al mundo! Vamos a ver Génesis. Estamos en Génesis capítulo 15 ahora. Génesis 15. Génesis 15. Dios habla con Abraham y le dice algo tan importante para Abraham, para que lo pueda traspasar a Jacob, a Isaac, a Jacob y a sus hijos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa será Selamacero Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le hizo una pregunta: ¿en qué conoceré que la he de heredar? No está mal que usted pregunte a Dios. Si tiene comunión con Dios y oye su voz, es porque Dios oirá la suya también. Y le dijo Dios en el verso 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué significa eso, iglesia? Escuche bien. Cortó el becerro a la mitad y puso una mitad aquí y otra mitad aquí. Cortó la ternera y puso una mitad aquí y otra mitad aquí. Y cortó los animales. ¿Qué sucedió en el medio? Un camino de sangre. Escuche bien. Un camino de sangre. Y cuando estaba allí la sangre, aconteció algo sobrenatural. Verso 12: mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Una cosa de fuego se paseaba sobre la sangre. El Espíritu de Dios se movía como una antorcha de fuego entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, ceneseos, camoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jergeseos y jebuseos. Toda esa tierra entre el mar Mediterráneo y el gran río Éufrates. Quiere decir que Siria, que Damasco, que donde están hoy los filisteos, que se hacen llamar la franja de Gaza, los palestinos, todo eso van a ser destruidos. Y Dios le dará esa tierra a la descendencia de Abraham. Pero la descendencia de Abraham, no se olvide, no es solamente Israel, sino también incluye a los árabes. Porque Abraham tuvo dos mujeres. Agar, de la cual nació Ismael, de la cual salieron los árabes. Eso también es para la descendencia de Abraham. ¿Está escuchando? Estamos tan amando tanto a Isaac y Jacob que desechamos a los pobres árabes. Los árabes son malos desde que apareció el Islam. Pero antes de que apareciera Mahoma y antes de que apareciera el Islam, los árabes eran tan hermosos como los judíos. Y amaban a los judíos, y eran hermanos de los judíos, y querían a los judíos. Fue Mahoma el que les metió la mezquita de Omán, esa cúpula dorada en Israel. Fue Mahoma con su doctrina del Islam. ¿Está escuchando? Amén. Pero si sacáramos del mundo árabe esa religión llamada el Islam y esa doctrina que ellos tienen, que se llaman musulmanes, los convierten en musulmanes. La doctrina de la religión de Mahoma es el Islam, y el Islam lo convierte en musulmanes. Pero los árabes no son ni islamistas ni musulmanes, son árabes, hijos de Abraham. Y debemos orar por ellos, y pedir a Dios que los bendiga, y pedir a Dios que les abra los ojos y el entendimiento, y que caiga por tierra la doctrina del Islam, y que tiren al zapacón de la basura a Mahoma y a todas sus patrañas y mentiras. Porque toda la tierra la daré a ti y a tu descendencia. Eso incluye a los árabes. ¿Está escuchando? Pero el diablo está confundiendo a la humanidad y trayendo dolor y tristeza y odio. Y se odian unos a otros. Pero como el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así también los árabes están persiguiendo a Israel. Y no es de extrañarse que el anticristo tenga sangre árabe y salga del Islam y sea un musulmán. ¿Está escuchando? Y que venga de ahí a levantarse alguien que va a oprimir a Israel. El Señor levantará bandera contra él y lo arrojará lejos de ahí. Es un pacto de sangre. Este pacto de sangre no terminó con Abraham. Yo quiero que venga a Jeremías 34. Jeremías 34, verso 18. Estaban a punto de ser destruidos por Nabucodonosor y ser llevados prisioneros, y Jeremías fue levantado por Dios para llamar la atención a esta nación y que se vuelvan al Señor. Y cuando escucharon a Jeremías, hicieron un pacto. En el verso 8 dice: palabra de Jehová que vino Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgar la libertad, o sea, jubileo. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos, como esclavos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto dejar libre cada uno a su siervo, cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo:
Así dice Jehová, Dios de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre al 7º año. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais convertido. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar a cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la peste y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por el medio de ella, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Aún en los tiempos de Jeremías estaba vigente ese pacto. Aún en los tiempos de Jeremías estaba vigente esa cosa poderosa de dividir un animal, poner ambas partes y pactar delante de Dios, pisando un camino de sangre. Porque Dios honra la sangre. Les prohibió comer la sangre. Y luego les dijo que en la sangre está la vida. Y ellos se pararon sobre la sangre, diciendo: nos paramos hoy en un camino de la vida. En un camino de vida nos paramos hoy. Y hacemos un pacto solemne delante de ti. Y Dios vio la sangre y honró esas palabras. Y los tomó en serio y le dijo: vosotros os habíais convertido hoy. En el libro de Hebreos dice: ¿qué pensáis vosotros? Que pisoteáis la sangre del Hijo de Dios. Que un día creen y otro día no creen. Que un día se arrepienten y después otro mes dejan de creer. ¿Qué pensarán ustedes que Dios puede hacer con los que tales hacen? La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos nosotros tomar en poco las santas palabras de la Biblia, porque aquí dice el juicio que viene a la tierra, pero aquí también se promulga libertad para los que creen en las palabras de Dios, en todos los moradores de la tierra. Por lo tanto, hay que temblar y temer a las palabras de Dios, porque Dios nos juzgará por sus palabras. Él trajo una nación, la nación de Israel, y preparó a esa nación en el conocimiento de la verdad y los preceptos y mandamientos de Dios. Y le dio a conocer la sangre y la importancia que hay en la sangre, para que cuando se manifieste la sangre de su Hijo, sepan que es mucho más poderosa la sangre de su Hijo que la sangre de toros y becerros y ovejas. Para hacerles saber que hay poder en la sangre de su santo Hijo Jesús. Ahora, si nosotros pisoteamos la sangre de su Hijo, no queda más nada para salvarnos. Estamos condenados. Por tanto, no podemos despreciar la palabra de Dios y pecar voluntariamente. La Biblia dice que traeremos otra vez al Calvario al Hijo de Dios. Imposible. Primera de Pedro 1:18. Romanos 3:25. Rom 1:5, Rom 35, 1:7, 1:7, Col 1:20, Colosenses 1:20, Apocalipsis 1:5.
Pon el primero, 1 Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa vana manera de vivir la recibisteis de vuestros padres, y fuisteis rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como plata o oro. Dios no te rescató con plata o oro. Dios no quiere plata y oro por tu alma. Dios no quiere plata y oro por el perdón de tus pecados. Sino, dice el verso 19, con la preciosa sangre de Cristo. ¿Con qué fuiste rescatado? ¿Con qué fuiste salvado? ¿Con qué fuiste comprado? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestros posteriores tiempos por amor de vosotros. Dios estaba manifestando esto desde los albores. La sangre de Cristo a Abraham. Le prohibió comer sangre a Adán y a la descendencia de Noé. Le prohibió comer sangre. Porque dice, la vida en la sangre está. Y luego le dio al pueblo hebreo en Egipto el poder de la sangre cuando cubrió sus puertas. Y el ángel de la muerte vio la sangre y pasó de largo. Les estaba enseñando que hay protección en la sangre. Cuando le dio el tabernáculo a Moisés, un punto de reunión, una iglesia en el desierto, le dijo que trajeran una vez por mes un corderito, que pongan la mano sobre el cordero confesando sus pecados, y el cordero moriría y derramaría la sangre inocente por nuestros pecados, poniendo en la mente, poniendo la conciencia de Israel, la sangre del Hijo de Dios, que habría de manifestarse con el tiempo. Y ellos conocieron el tabernáculo del Señor. Conocieron que en el tabernáculo del Señor habrían tres puertas. Una, el camino. Luego tenía un lugar aquí adentro donde tenía cinco puertas. Y esta otra se llamaría la verdad. Y luego había un lugar llamado el lugar santísimo, lo cual lo dividía con un telón. Y este telón se llamaba la vida. Al entrar aquí al tabernáculo de reunión se encontraban con un altar de holocausto donde se pondrían los animales y había fuego. Luego se encontraban con el lavacro de agua, que es la palabra de Dios, para entrar al ministerio. Y aquí habían cinco pórticos, estas puertas: apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Las cinco columnas, las cinco puertas de entrada al ministerio. Y aquí había un altar de incienso, que es la oración. Y aquí estaba el candelabro, con las siete lámparas que ardían con fuego, símbolo del Espíritu Santo. Y aquí estaba la mesa con los panes de la proposición, que significa el pan de vida, la palabra de Dios. Entro a la presencia de Dios por la sangre del Cordero, me lavo en la palabra de Dios. Y puedo tener el Espíritu Santo que alumbra. Puedo tener mi oración que es oída ante Dios. Y puedo estar satisfecho en la presencia del Señor. Una vez por año, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, entre dos ladrones, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba, para que no digan que un hombre lo rasgó. Sino de arriba hacia abajo, porque lo rasgó Dios, dando lugar, aleluya, al lugar santísimo donde el sacerdote podía entrar una vez por año. En el lugar santísimo estaba el arca con los querubines, donde estaba el testimonio. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estaba el maná. ¿Está escuchando? Y estaban las tablas de la ley. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús le dijo al pueblo de Israel, ellos ya estaban acostumbrados a esto. Durante casi 2000 años estuvieron acostumbrados a estar dentro del tabernáculo, frente al tabernáculo, y sabían cuál era el camino a Dios. Cuando entraban a este lugar se encontraban con un espectáculo horrible y espantoso. Había sacerdotes aquí alrededor en las mesas desollando a los animalitos.
quitándole su sangre, su piel, sus entrañas para ser puestas aquí según la ofrenda. Si fuera ofrenda de paz, ofrenda mecida, libación, holocausto, ofrenda de todo quemada. Cuando entraban esos de aquí que venían de sus tribus, se encontraban siempre con sangre y fuego. Un inocente muriendo por otro. Y luego el sacerdote tomaba la sangre y la ponía en los cuernos del altar. Y llevaba parte de la sangre para los cuernos del altar de oración. Cuando vino Cristo Jesús y ofreció su sangre, es para que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados sean lavados y limpiados, y no tuviéramos que tener un mediador humano, sino que cada uno de ustedes puede entrar en la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entrar en la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Les recomiendo que lean en sus casas el libro de Hebreos, capítulo 10. De hecho, capítulo 7 al capítulo 10. Habla sobre el lugar santísimo, habla sobre el tabernáculo, habla sobre las ofrendas de expiación, habla sobre el sumo sacerdote, habla que no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre, y nos abrió por medio de su cuerpo, como un velo que se partió, un velo vivo, esto es de su carne, para que tengamos acceso al lugar santísimo, esto es al trono del Padre. Hay virtud en la sangre. Amén. Hay poder en la sangre. Amén. Esa sangre preciosa, póngase de pie. La sangre de Cristo. La sangre de Jesús. La sangre que limpia. Amén. La sangre que lava. Amén. La sangre que purifica. Amén. Esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Esa sangre que él vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Dígalo. Cada gota que destilaba era manchas que quitaba mis pecados, que borraba de mi pobre corazón. Cada gota que destilaba era manchas que quitaba mis pecados, que borraba de mi pobre corazón. Declárelo, iglesia. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Amados, así con su rostro inclinado, y usted que está escuchando esta prédica y en la radio donde esté, que esté llegando esta palabra, usted necesita reconocer que fue necesario el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario para que usted sea lavado y limpiado, para que usted sea salvado de una condenación eterna. Dios le ama a usted. Dios te ama, mi amigo. Dios te ama, mi amigo. Y tú necesitas entender que Dios puede cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Porque Dios no quiere que tú te condenes. Entrégale tu vida al Señor y Él lavará todos tus pecados con la sangre que su Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tú necesitas que esa sangre sea aplicada en tu corazón. Has aprendido en el día de hoy que Dios le dio una señal al pueblo de Israel, la sangre. La fiesta de la Pascua no es para comer chocolate. La fiesta de la Pascua no es para el conejo de la Pascua, sino que la fiesta de la Pascua es la fiesta más hermosa del pueblo cristiano y del pueblo israelita y judío en toda la faz de la tierra, porque habla del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi amiga, usted necesita el sacrificio de esa cruz. Usted necesita venir a Cristo ahora para que la mancha de su maldad y de su pecado, para que las cosas que combaten en su carne puedan ser liberadas, puedan ser rotas las cadenas. El yugo de esclavitud que hay sobre los pensamientos, es tan grande la lucha que mantienes, es tan terrible un dardo contra otro que viene contra ti,
que necesitas tener la armadura de Dios y las armas que Dios provee para su pueblo. Pero lo primero es lo primero. Necesitas arreglar tu vida con Dios. Ahí donde usted está. Y si ha entendido lo que hemos hablado, con sus ojos cerrados, levanta tu mano al Señor y dile: Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. He entendido el poder que hay en la sangre. ¿Cómo mostraste el camino de la sangre al pueblo de Israel? Y Juan el Bautista en el río Jordán pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te pido por favor que la sangre de Cristo me limpie. Yo creo que Jesús es el Señor, que su sangre fue derramada por culpa de mis pecados. Yo lo acepto. Perdona mis pecados, oh Dios. Yo recibo a Cristo. Yo creo en Él. Lo acepto en mi alma y en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todos mis pecados. Todos, por favor, te pido. No quede un solo pecado. Borra mi culpa. Todo lo que he hecho mal. Todo lo que he dicho mal. Todo lo que he pensado mal. Dios mío, te pido perdón. Lávame en tu sangre. Limpia. Que mis vestidos sean blancos y limpios. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Permite que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. Y que haya fiesta en los cielos. En el nombre de Jesús. Por causa mía. Dios mío, te doy gracias. Preciosa la sangre. Hay virtud en la sangre. Gracias por tu sangre. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso.